Sí, perdón, perdón, ya me di cuenta. Ahí está. Nada más deja que Ok, cargue. el componente Eevee no lo has cargado bien. ¿Tienes una versión más reciente de lo que es tu Grasshopper? O más bien, tu componente Eevee, ahí dice Eevee Component, la librería del componente Eevee, está como dañada. Probablemente sea que la versión se haya actualizado o tengas que ver, ¿vale? Pero no es problema de Grasshopper. Es problema del componente que estás usando, ¿vale? Ahí dale cerrar. Cada vez que te aparezca este mensaje, significa que un componente, o en este caso un plugin, no está bien instalado, ¿vale? Entonces tienes que verificar cuál es la versión que estás usando. Por ejemplo, ahí te está indicando de que había un error con Kuka, ¿vale? Entonces hay que verificar. Que tenía las dos versiones. Entonces tienes que elegir alguna de las dos para que no haya problema en cuestión de información, ¿vale? La cosa cuando tenemos dos plugins utilizando y en cierta forma no le indicamos con cuál estamos trabajando, puede que haya archivos corruptos dentro del código, ¿no? Entonces sí es preferible que solamente tengas un plugin instalado. ¿Vale? Entonces, nada más me tendría que meter a la ubicación del archivo y borrar el otro plugin, ¿no? Sí. ¿Sí se puede? Sí, ese sería lo que deberías de hacer. Ok, va, gracias. Hoy le di rechazar a uno. Es que Rodrigo me está pidiendo la lista. Entonces, espérenme tantito. No sé si hayan visto los videos, ya los subí, para que puedan ahí consultar la clase y no llegue a haber problema con alguna cuestión que se nos haya pasado ahí. Es importante que vean los videos. Igual hay otros videos de otros workshops muy buenos que hacen actividades similares, pero lo importante es que hay algunos conceptos que son en inglés que a veces no los entendemos porque no estamos muy acostumbrados a esos conceptos, ¿no? Son conceptos muy técnicos. Y lo bueno, pues, es que el hecho de que lo estamos dando en español, pues, nos puede ayudar más a digerir algunas cuestiones técnicas. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Aquí está. Denme 5 minutitos, tantito. Thank you.
maestro, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, aquí quedamos resolviendo algunas dudas de los archivos. Y, déjenme de paso los videos. Bien, hecho. A ver. Esta es la sesión número 2. Se las voy a mandar por aquí. Bueno, no por el Meet, sino... ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué? Ah, ya. Sí, los links de los videos. Ya están actualizados. ¿Que ya los vieron varios? ¿Sí? Sí. Los mandaste directo, ¿no? Sí. Lo, antes de que empiece a grabar la clase, es que... ¿Dejo el primero o ya lo borro, mano? Ya sí, ya hay que borrarle porque sí, ya está okay. Out. Algunos compañeros ayer en la noche y en el transcurso de la tarde me decían que no pueden hacer su simulación. Eso es probablemente por la versión de Kuka que les pasé. Les voy a mandar un link por esta conversación para que puedan descargarlo. Es un link en Drive. Y nada más lo descargan. Mejor que lo descarguen directo de la página. Si quieres, ahorita lo les enseño cómo, porque... ¿O por qué falló? ¿Porque les mandaste uno viejo? No. Sí, les mandé uno que yo creo que no era para su versión de Rhino. Ah, ya, ok. Bueno, sí, eso es cierto. Yo tengo la versión... A ver, sí, eso es cierto. Si la versión de ellos es más nueva que la mía, igual y no corre o así. Pero sí, es verdad. Ahorita revisamos cuál es mi versión, porque no tengo... Tampoco sé cuál es la versión que tengo en la compu de ayer y hoy estoy en otra compu, en fin, eso puede ser un pequeño desastre. Pero no importa, lo que pueden hacer es bajarlo y pueden sustituir los componentes. En realidad de PRC nada más hay que sustituir 3 o 4 componentes, todo lo demás. Pero bueno, se puede. Va, me late. Ok, bueno, tú me dices y empezamos, ¿eh? Yo creo que nada más faltan 5 personas y okay. Les damos 5 minutitos para que empecemos. Sí. ¿Hay alguna duda, compañeros, todavía, relacionada a su definición, instalación? Ayer todavía pues, me preguntaban que Kuka no respondía. El link de aquí... está el Kuka PRC para que lo puedan descargar. ¿Qué otras dudas viste, Quique, de los árboles? Pues no hubo mucha duda en los árboles, la verdad. Estuve viendo los trabajos que subían en las historias. Las dudas más comunes es que no hacía la simulación. En la parte donde decía Simulation, ahí en el solver de Kuka, no aparecía lo que viene siendo los steps o la velocidad. Entonces, ayer me di cuenta de que era por la versión que tenían. Entonces,
un amigo que se llama Eduardo me dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que es la versión. Yo la cambié la versión y me corrió perfectamente. Ya era nada más eso. Okay. Porque todos lo están haciendo con sliders, pero pues sí querían hacer la simulación con el solver, pero no podían. Ya. Yo creo que... pues si quieres empezar, sin problema. Sí. Entonces, lo de los árboles, no hubo muchas dudas, porque se me ocurrió empezar hoy con un ejercicio de árboles no relacionado a nada. Está súper bien, sí, que dan árboles de datos. Dice Alejandro Formi, yo tengo una duda con respecto al diseño que quiero imprimir, pero creo que es más para mañana, tipo taller. Ok, sí, mañana se supone que vamos a dar como que la cuestión del taller, ¿no, Rol? Sí, mañana si quieren vemos eso, y si no, hoy al final también. Pero bueno, si quieren empezamos. Entonces, bueno, ayer me quedé pensando un poco en lo de los árboles y eso, y quería empezar hoy nada más con un ejercicio sencillo para ver si se puede quedar más claro eso de manejo de datos. Entonces, vean, lo que tengo aquí, Kike me mandó un Excel con todos los nombres de ustedes. No aparecen los correos. Pero bueno, ya los separé y ya quité los... Ya quité los apellidos, ¿no? Entonces está Abraham, Arturo, Pamela. Bueno, no sé por qué está en Sánchez. Pero bueno, da igual. El chiste es que lo separé con el primer nombre, ¿no? Entonces tenemos 58 nombres, ¿ok? Entonces vamos a pensar en eso como nuestra lista. Voy a guardar esto como un archivo CSV, que es el que tenía. Y en GRASS lo puedes leer en input, no, en primitive, perdón, en input está read file. Y aquí en primitive está file path, ¿no? Y conecto el file path al... Oye, Ruiz, sí, ¿puedes poner bifocals? Porque no se ve. ¿Puedo poner qué? Bifocals, porque no se ve el nombre del componente. Ah, ahorita lo pongo, sí. Ahí está, bifocal, a ver. Ah, ok. Bueno, déjenme nada más lo guardo. Sí, dije. Y lo cierro. A ver. Ahí está. Ok. Entonces vean cómo lo lee acá, ¿no? Lo lee como una lista de cosas, ¿no? Cada línea, cada celda la lee como una, como un valor, ¿no? Y aquí, o sea, pueden ser nombres, pueden ser puntos, pueden ser curvas, pueden ser vectores, pueden ser VREPs, pueden ser superficies, pueden ser mallas, pueden ser números enteros, números flotantes o números decimales, pueden ser valores booleanos, en este caso son textos, ¿no? Pero puede ser cualquier objeto de Grasshopper o de Rhino. O sea, puede ser geometría o datos. Y en realidad, pues aquí, o sea, los primitivos son estos, que son los que son abstractos, por así decirlo. Estos de aquí de primitivos no tienen geometría. Y estos de aquí, pues sí son geometría. Tienen un lugar en el espacio, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, pues son textos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber, entonces, Grasshopper funciona con listas. Y ahorita es una lista. Vean el tipo de alambre aquí, es un alambre sencillo, ¿no? Aquí es un alambre sencillo este. Y aquí es un alambre doble. Cuando es un alambre sencillo, significa que es una lista con un solo elemento. En este caso, es la dirección del archivo que guardé, ¿ok? Cuando el alambre es doble, significa que es una lista de varios valores. Entonces tiene más de un valor, o más de un elemento, o más de una cosa adentro. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de las listas como cajas con cosas adentro? Cuando es una caja con una sola cosa adentro, el alambre es sencillo. Cuando es una caja con varias cosas adentro, el alambre es doble, ¿sí? Y cuando es una
caja con cajas adentro, cuando es una lista de listas, Grasshopper le llama árbol, cuando es eso, es más bien un como punteado doble. Esto es un árbol, y bueno, si quieren dibujo aquí esta, que es, y esto es una lista, ¿sí? Entonces este es un solo elemento, una lista y un árbol, ¿ok? Entonces, aquí, este componente se llama readFile y está en input, y este componente se llama filePath y está en, es un primitive, ¿no? Entonces este, le das clic derecho y le seleccionas, puedes seleccionar uno o varios, pero ahí está. Y lo que está saliendo es una lista de strings, es una lista de cosas. Es una lista de nombres, ¿no? De textos, ¿ok? Entonces, bueno, eso ya está. Y vamos a ver cómo hacer cosas con esta lista. Por ejemplo, todo eso está aquí en set. Todo manejo de listas está aquí en set. Todo eso siempre está aquí en Grass. En Grass siempre está aquí en set. ¿Ok? Set en español significa conjunto. No sé si se acuerdan de cuando iban en prepa que vieron teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, bueno, habla de eso. En realidad, esta lista, hay varios tipos de conjuntos en Grasshopper. Uno de ellos es lista y el otro es el árbol, ¿ok? Entonces, el primero que vamos a ver qué puedes hacer con lista. Por ejemplo, con una lista, tú puedes agarrar un list item. List item lo que hace es, tú le das la lista, le das un índice y te saca del otro lado el valor del índice que tú le das. Entonces, si yo tengo aquí la lista de Abraham, Nova, Arturo, etcétera, 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 yo aquí le digo, dame un list item y me dice, ah, ok, tu item es este, ¿no? Este es tu item Abraham, ¿no? En este caso, el index por default está en 0, pero lo podemos cambiar. Por ejemplo, dame el item 50. El elemento 50 es Axel. Y si nos vamos hasta acá abajo, ahí está en el 50 Axel. Si nos vamos al 49, está Yamil, por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo que hace este componente, darte el primer elemento de... Bueno, el elemento que tenga este índice. ¿Y qué es el índice? El índice es la posición del elemento en la lista. Todo lo que está en Grass tiene un índice. Y la lista también tiene un nombre, que es este de aquí. ¿Qué otra cosa se puede hacer con las listas? Por ejemplo, le puedo decir, a ver, dime cuántos hay. Y... pues, ¿cuántos hay? Hay 58 valores, eso yo lo sé. Pero, ¿qué tal que hubiera miles? Pues, no me voy a poner a contarlos. Entonces, aquí me está diciendo, hay 58 valores. ¿Por qué el último elemento? Vean, si yo agarro el 57, es Arturo. Pero aquí me está diciendo que tengo 58 elementos. ¿Por qué? Es porque el primer elemento en las listas de Grass siempre tiene el índice 0. ¿Sí me explico? Entonces... tengo 58 elementos porque el primer elemento tiene 0 y por eso la lista termina en el índice 57, ¿ok? Entonces, esos son índices. Ese es el index, esto. Este es el elemento. Y este list length es el número de elementos que tiene esta lista. Si yo cuento uno por uno, me va a dar este número, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer con esta lista? Podemos hacer, bueno, ya vimos, por ejemplo, insert items. Yo le puedo meter cosas a esta lista. Por ejemplo, le digo insert items.
insertar elementos y le digo, a ver, a esta lista, me pregunta, ¿qué lista le vas a meter elementos? ¿Qué elementos les vas a meter y en dónde los vas a meter? Esto de wrap ahorita lo explico. Entonces, ¿qué elemento le voy a meter? Pues igual y meto mi nombre, ¿no? Rodrigo. A ir, ese es el elemento que voy a meter. ¿Dónde lo voy a meter? Pues igual y lo meto en el cero, ¿no? Pero lo puedo meter en otro lado, pero lo voy a meter en el cero. Y entonces ya la lista, antes Abraham era el primero, ¿no? Aquí estaba Abraham. Y ahora es Rodrigo el primero, ¿ok? Si yo cambio este índice, ahora estoy en el 1, ahora estoy en el 2, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuántos elementos tiene esta lista? Ya no tiene 58, ahora tiene 59, porque le metí un elemento más. Entonces, si se fijan, ahora el último elemento, su índice es 58. Ok. Entonces, list item, insert items. Otra cosa que puedo hacer es, puedo, por ejemplo, este es insertar elementos. Otra cosa es reemplazar elementos. Es decir, puedo, en vez de meter a Rodrigo en esta lista, en el índice 2, puedo meter a Rodrigo y quitar a quien sea que esté en el índice 2. Entonces, en el índice 2 estaba, en el índice 2 estaba Arturo, pero ahora Arturo ya no está, fue sustituido por Rodrigo. Ese es diferente insertar que reemplazar. Entonces, cuando inserté esto, si se fijan, lo que hizo fue recorrer a Arturo y a todos los que estaban abajo de Arturo hacia adelante, y por eso ahora tiene 59 elementos. Aquí lo que hizo fue reemplazar. Entonces ahí les va, miren, vean, en list items, ¿se acuerdan que estábamos viendo que si yo pongo el índice 0, me da el primer elemento, ¿no? Le voy a poner aquí en wrap, le voy a poner falso, y vean qué pasa cuando me paso del 57. Se enoja, dice, oye, supplied index too high. ¿Por qué? Porque esta lista que estoy metiendo aquí tiene 58 elementos y yo le estoy diciendo, dame el elemento con índice 67. No existe, es nulo el valor, no hay valor, ¿ok? Entonces, si regreso a este slider para atrás, ahí ya veo que hasta el 57 está Arturo, que es el que era el último. Y ya cuando me paso al 58, ya no hay nada, ¿no? Eso es porque wrap está en falso. Pero vean qué pasa si lo pongo en true. Ahora no falla y me está dando ahora Abraham. ¿Qué está pasando? Que llegó al 50 y, digamos, yo le doy el 0 y me da Abraham, el 1 y me da Nova, etcétera, etcétera, etcétera. Llega el 57, me da Arturo. Y de ahí, cuando ya le doy el 58, lo que va a hacer es, se va a regresar otra vez al 0. Eso es lo que hace wrap. Eso es lo que hace wrap. Y wrap existe en varios componentes de listas. Lo que hace es, si es demasiado alto el índice, se regresa al primero. Entonces, 58 vuelve a ser Abraham. ¿Ya vieron? Y lo mismo sucede aquí. Si yo, en vez de meter a Rodrigo en el índice 2 o en el índice 0, yo meto a Rodrigo en el 57, luego lo meto en el 58, que es ahí, miren, si lo meto en el 57, lo estoy poniendo antes de, lo meto en el 57 y desplazo a Arturo al 58. Y si lo meto en el 58, lo meto al mero final.
a Rodrigo. Si me voy al 59, otra vez aparece Rodrigo en el principio, ¿no? Y si le pongo falso en wrap, wrap es envolver, ¿no? Si le pongo en falso, vean lo que hace. Más bien el 58 es nulo. Y si le sigo aumentando, me va a hacer puros nulos hasta que ponga a Rodrigo en el 81. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es. Pero bueno, vamos a regresar a Rodrigo en el 2. Bueno, no, en el 0. Ok, ahí está al principio. ¿Ok? Otra cosa es, puedo... entonces, bueno, hasta ahí vamos bien. Ese es replace. Está este de shift. Este de shift se usa mucho, yo lo uso mucho. Y es muy sencillo, vean. Shift me pregunta, me pide la lista, me dice, ¿qué tanto quieres? Bueno, shift es como, híjole, ¿cómo se traduce shift? Como desplazar, ¿no? Desplazar. Cambio, como desplazamiento, sí, como recorrer. Shift es como recorrer en este caso. Como paso, como recorrer. Shift list es recorrer. Entonces, vean, si está en cero el shift, no pasa nada. Pero vean qué pasa si yo le pongo aquí 1, 2, 3. Vean, lo que está haciendo está recorriendo la lista. Vean, si lo recorro 1, donde Nova era el segundo elemento, ahora Nova es el primero, ¿ok? Pero ¿qué pasó con Abraham, que era el primero? Abraham ahora está hasta el último, ¿no? Eso es porque Wrap está prendido, pero vean qué pasa si Wrap está apagado. Básicamente, Abraham ya no aparece. Y si la sigo recorriendo, va haciendo que el primer elemento sea el que esté en este índice. En este caso, Manfred. ¿No? Muy teutón ese nombre. En este caso, Manfred ahora es el primero. Y el último sigue siendo Arturo, que era el último, porque Wrap está en falso. Pero si Wrap está en verdadero. Ah, espérenme un tantito. Sí, Germán. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Buenos días. Bien, nada más para avisarte, vamos más tardecito para allá, para Coajimalpa. Ah, órale, ok. No, pues entonces voy al banco y ya te tengo tu dinero listo. Órale, pues. Sale. Dale, vale, gracias. Adiós. Hasta luego. Entonces, si Wrap está en verdadero, básicamente ahora Manfred es el, básicamente recorre la lista y ahora, bueno, quién sabe quién, pero se mantiene, digamos, vamos a recorrerla menos. O sea, no sé, la recorremos 3 elementos, ¿no? 4 elementos. Entonces, ¿quién estaba en el cuarta posición? Estaba Sánchez. Estaba, pues, sí, Sánchez, ¿no? Entonces, en el 4... Ahora Sánchez es el primero. ¿Y qué pasó con Abraham, Nova, Arturo y Pamela? Se fueron hasta abajo. Abraham, Nova, Arturo y Pamela. Entonces ese es shift list. ¿Ok? Ok. Y todo esto lo estamos haciendo con la misma lista, pero se puede hacer con diferentes listas. Ok. Ya, por último de esto, este es el que usé el otro día. Se llama dispatch. Y el dispatch lo que hace es agarra un patrón. En este caso, por default, trae un patrón que es true, false, o sea, verdadero y falso. Por este es el patrón que trae por default. Y lo que hace este es, ok, true se va a ir a la lista A y false se va a ir a la B y va a repetir. Entonces vean lo que pasa. Vamos a
poner aquí la lista original. La lista original traía a Abraham, Nova, Arturo, Pamela, Sánchez, ¿no? La lista A ahora trae a Abraham. Básicamente lo que va a hacer es agarrar los verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y va a repetir este patrón hasta que acabe la lista. Entonces, agarró a Abraham, porque Abraham cayó en el 0, true. A Nova se la saltó porque cayó en el 1, falso. Luego agarró a Arturo porque se repite, ¿no? Es básicamente como si... O sea, esto se repite automáticamente, ¿no? Se va a true y luego a false, etcétera, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo así nada más para que lo vean. Pero vean, entonces de esta lista que está entrando, que es esta, el primer elemento es true, entonces se va a la lista A. El segundo elemento es false, entonces se va a la lista B. Vean. ¿Sí? Se va a la lista B. Luego el siguiente es true, entonces se va a la lista A, que es Arturo. El siguiente es false y es Pamela y se va a la lista B. ¿Sí? Entonces eso fue lo que hice ayer. Yo ayer tenía una lista de listas y básicamente lo que hice es agarré estas y las volteé. Ah, vamos a ver eso, ¿no? Entonces ese es dispatch. Perdón, se me olvidó ver otro antes, que es reverse list. Que es este, este lo usé ayer también. Reverse list es muy fácil, nada más la lista que entra la voltea. Entonces, Arturo, que era el último, ahora va a ser el primero. Eduardo, que era el penúltimo, ahora va a ser el segundo. Y así sucesivamente. Entonces, entonces vean. Entonces ahora está Arturo, Eduardo, Stephanie, Luis, Melina, etc. Ahora está aquí ya volteada la lista. Esto fue lo que hice yo ayer. Yo agarré una lista sí y otra no. Y lo que hice básicamente fue una de ellas voltearla, ¿no? Ok. Pero bueno. Entonces, ese es reverse list. Eso es lo que vamos a... Hay otro que es sort, que los arregla en orden de... Puede ser en orden alfabético o números. Y bueno, pero ya, ahí le voy a parar. Hay otros, pero esos son, digamos, los más comunes. Y lo mismo era esta lista que una lista de números. Por ejemplo, este se usa mucho, que es SIG Series. Este componente lo que hace es darte una lista de números, tal cual, según como tú la configures aquí. Tú le dices, empieza en 0 entre cada elemento ponme 1. Bueno, así viene por default, viene así. Cuando lo pones, trae 1 y count trae 10 siempre. Entonces, siempre viene así por default, ¿no? Entonces, vean. Si yo le pongo aquí, empieza en 3, ¿qué pasa? 3, ¿no? El primer elemento es 3. Si le pongo empieza en 0, el primer elemento es 0. Estos de aquí son los índices y estos de aquí son los valores siempre, ¿no? Entonces, ahorita los valores coinciden con los índices. Pero si yo le pongo empieza en 1, empieza en 1. Etcétera, ¿no? Step es la distancia o la diferencia que hay entre el siguiente número, entre cada número y el pasado. Entonces, aquí por default trae 1, pero le puedo poner 3, por ejemplo. Entonces, 0, 3, 6, 9, 12, ¿sí? 0 más 3, 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, etcétera, etcétera, etcétera. O también puedo ponerle punto 2, 0, 0.2, punto 4, etcétera. Y 10 es el número de elementos que me va a dar. Si yo le pido 10, me va a dar 10. Ojo, que el último va a traer índice 9, porque el primero tenía índice 0.
pero le puedo decir, dame 3 nada más. Entonces, empiezo en 0, sumo punto 2 hasta que llego a 3 elementos. Esa es la explicación de este componente, que también lo usamos el primer día. Entonces, bueno, eso es, yo podría aquí ponerle, podría ponerle 500, ¿no? Y dame 500 números. Ahí está. Entonces ahí llego a 99.8. Entonces, y esto, todo esto que hicimos aquí, también lo puede hacer con esta lista de números. ¿Cuántos elementos tienes? Pues 500. ¿Cuál es el elemento 29? 5.8. Con Rodrigo al principio, reemplazando Rodrigo por el primero, recorriendo 4 elementos o haciendo un dispatch. Aquí se está saltando eso, ¿no? Una última cosa del dispatch también, perdón que sea un poco más desordenado en eso, pero el dispatch también puede tomar un patrón diferente. Puedes decirle true y luego false, ¿no? Y pues agarra, de la lista agarra va a agarrar true y luego false, true y luego false. En computación, 1 siempre significa verdadero y 0 siempre significa falso. Entonces, por eso le puse 0, 1. De hecho, aquí puedes ponerlo así. Le puse falso, verdadero. Entonces, falso es el primero, verdadero, y luego falso, ¿no? Entonces, así está. Entonces, aquí le hice así. Falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, recapitulando el dispatch, los falsos se van a la lista B y los verdaderos se van a la lista A. Este dispatch pattern puede ser tan complejo como la misma lista. De hecho, mucho de cuando usas dispatch, muchas veces tienes que construir esta lista de booleans, esta lista de verdaderos y falsos. Pero bueno, eso es para otra. Lo podemos ver si hay una oportunidad después. Pero bueno. Reverse, pues igual, ¿no? Nada más es voltearla, ¿no? Ok. Ahora, vamos a ver otro que... Vamos a ver ahora ya árboles, ¿no? Árboles, por ejemplo. Uno de ellos es graph tree, ¿ok? Entonces, conecto una lista. Y lo que hace graph tree es ponerme a cada elemento, ponérmelo en su propia lista. ¿Sí ven estas divisiones? Entonces, vean los índices. Abraham tiene 0, Nova tiene 0, Arturo tiene 0. Todos tienen índice 0 porque lo que hizo fue convertir de esto. Tenía una lista con Abraham, Nova, Arturo, etc. Y lo que hizo fue hacer una lista que adentro tenía una lista donde estaba Abraham. Siguiente tenía otra lista donde estaba Nova. Siguiente una donde estaba Arturo, luego donde estaba Pamela y así sucesivamente. Esta lista es el árbol principal y cada una de estas se le conoce como rama o branches. ¿Ok? Entonces ese es graph. ¿Ok? Ese después puede servir. La operación opuesta al graph es flatten. Flatten lo que hace es quita esas divisiones. O sea, si yo grafteo algo y luego lo flateneo, pues casi obtengo casi lo mismo. Entonces, graph, tú tienes una lista donde hay cosas. Lo que hace graph es cada una de esas la pone en una lista. Lo que hace flatten es quitar estas divisiones.
¿Sí? Entonces, bueno, eso es Graft. Otro, miren, vean, uno que está en lista, pero que te regresa a un árbol, que te da un árbol, es este de Partition List. Puedo agarrar la lista y le puedo decir, a ver, dame pedazos de lista de 5 elementos. Y lo que hace eso es me da una lista, me da un, fíjense, ya es un árbol porque tiene este alambre. Y entonces vean, me hizo, agarró a, agarró a Abraham y lo puso en la primera rama. Luego a Nova, luego a Arturo, luego a Pamela y luego a Sánchez, ¿no? Siguiente iba a Giancarlo, pero lo puso en una nueva lista. Y vean cómo cambia esto. Esto de aquí es lo que se conoce como el path. O la ruta de la rama o de la lista esta, ¿ok? Entonces la rama 000 es esa. La rama 001 es esa, la rama 002 es esa, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Que al final, pues chance ya no había elementos y ya nada más la última lista tiene 3 elementos, nada más, porque eran 57, 58, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es Partition List. Hay otro, por ejemplo, este de sublist. Bueno, pero este no te da árbol, pero igual y este sublist tú le dices dame del 5, bueno, del 4 al 10 y lo que te hace es te da la lista que va del que empieza en el cuarto elemento y termina en el décimo, ¿sí me explico? O sea, del 4 que es Sánchez al 10, que es Adriana, ¿sí? Eso es lo que hizo este sublist, sublista, ¿ok? Entonces, bueno. Igual, por ejemplo, si yo flateneo, entonces aquí lo que hizo esta es esto, ¿no? Si yo flateneo esta lista, igual la regreso a su original. ¿Ok? Ahora, vean lo que pasa cuando ya se pone más complejo el tema de los árboles. Vean. ¿Qué pasa si en vez de flatten? En regreso el flatten acá. ¿Qué pasa si en vez de flatten ahí? Tengo graft otra vez. Que es este que usamos acá. Fíjense que está como cuando estaba acá, como está como aquí, pero hay una diferencia crucial, vean. 0, 0, 0, 0. Y ahí está Abraham en el 0. 0, 0, 0, 1. Y ahí está Nova en el 0. 0, 0, 0, 2. Y Arturo en el 0. 0, 0, 0, 3. Y Pamela en el 3, en el 0. 0, 0, 0, 4. Y Sánchez en el 0. Pero ahora vean esto. 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ya cambió. Estos llegaron hasta el 4, 3, 4 y volví a empezar en el 0 y ahora este vale 1. ¿Por qué es eso? Porque yo está grafteando estas listas. Entonces, esta lista que tenía 5 elementos la está convirtiendo en una lista con 5 listas que cada una de esas tiene un nombre adentro. ¿Sí me explico? Y por eso se empieza a ver como árbol, porque por eso le dicen árbol, porque cuando tienes, si volvemos a nuestra analogía de cajas, está una caja con varias cajas adentro y cada una de esas cajas tiene más cajas adentro. Y esto puede ser al infinito, o sea, tú puedes tener tantas cajas dentro de cajas como sea necesario.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a seguir este elemento, este ejemplo gráfico. Por eso está el, por eso es el path así, miren, vean. Esta de aquí, ¿quién lo hago en Cian? Esta de aquí es el primer nivel. Entonces, por eso trae el cero. Estas de aquí es el segundo nivel. Entonces, van de 0 a... En el caso del ejemplo que tengo en Grass, van de 0 a 4. Entonces, no sé, aquí tendría 0, 1, 2, 3, ¿no? Hasta 4, hasta donde sea, ¿no? Y luego... Estas de aquí son el siguiente nivel. Entonces, cada una de estas, igual, ¿no? 0, 1, 2, 3, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean. En este ejemplo gráfico, la lista general se dividió en 4. ¿Sí? Y luego cada una de esas 4 se dividió en 4. Por eso parece un árbol, por eso le dice Grasshopper árbol, porque es una lista de listas. Y de hecho, Grasshopper tiene una manera gráfica de ver eso. Se llama, es este param, es este tree param viewer. Tú le puedes conectar, vean, aquí me está diciendo data with 12 branches y me está diciendo cuántos elementos tiene cada rama, cada branch. Y me está dando los, estos son los paths o las rutas de cada rama. Y la razón por qué le pone estos ceros de aquí es porque hay varios comandos. Miren, vean, aquí, de hecho aquí esta lista, aquí vean, el path es 0 y aquí el path es 0,0. Y aquí el path es 0,0,0. Y acá que grafté esto es 0, 0, 0 y 0. ¿Sí me explico? O sea, cada que aumentas un comando, le aumenta una rama o un nivel al árbol, aunque solo tenga una rama ese nivel. Entonces, si le das doble clic aquí, se cambia a la vista de árbol. Entonces, así como hice ese diagrama, es una lista que se divide en varias, ¿no? En este caso son 11 listas, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Y luego aquí que grafteé esto, cada una de estas la estoy dividiendo en, pues en, depende ahí. Entonces, por eso, una lista la divido en 11 y cada una de esas 11 listas las divido en 5 menos la última que nada más tiene 3. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son los árboles y por eso se llaman árboles, porque se ve así el diagrama, ¿no? Ahora, del tree, hay otras cosas que puedes hacer, puedes simplificarlo, pero no, eso no lo voy a ver. Flatten, graft, puedes explotarlo. Esta explosión, lo que te hace es te da... Cada una de las ramas, ¿no? O sea, te da la 0, 0, 0. Y ahí está, ¿no? O aquí te da la 0, 0, 0, 0. Este siempre se pone amarillo porque cada árbol tiene diferente número de ramas. Y si le das clic derecho, le pones Match Outputs. Y pues ahí está. Ahí están todas las ramas del árbol. Y vean. Todas, todas, todas. No es lo mismo si lo pongo, si lo conecto este acá. Aquí nada más tenía 11 ramas, ¿no? Este, ¿por qué tiene más? Porque son
11 ramas y cada una de esas 11 divididas en este número de elementos. Ok. Tú le puedes decir a Grasshopper, dame unas, o sea, puedes obtener una rama con este, pero también puedes obtener una rama con este otro. Este tree branch lo usé en el famoso cluster del otro día, de ayer. Tú le dices, de este árbol, dame algún path, por ejemplo, y lo voy a poner este. Les pongo corchete 0, punto y coma, perdón, punto y coma 0, punto y coma 11, corchete. Y entonces me da, ese es el path, ¿no? Aquí lo escribí yo explícitamente, ¿no? Si lo cambio al 10, por ejemplo, me da esta otra rama, ¿sí? Entonces, bueno, ese es tree branch. Déjenme, no, bueno, lo dejo así. Entonces, ahora vean, yo puedo agarrar, voy a pasar este para arriba. Yo puedo agarrar, o sea, aquí yo puse el path, directamente lo escribí yo en mi teclado, pero puedo, de este árbol yo puedo obtener todos los paths. Y eso está aquí en set, tree statistics. Entonces vean, aquí le pongo y entonces este te da varias cosas. Me da el count, que es el número de ramas que tiene. Por ejemplo, aquí tiene 12 ramas. Este otro que grafteé acá tiene más ramas. Tiene 58 ramas. ¿Ok? Este length es ¿cuántos elementos tiene cada rama? Aquí sabemos que este tiene, que todas las ramas tienen 5 menos la última que tiene 3. ¿Por qué? Porque son 58 elementos. Entonces, la divide en 5. Bueno, este componente lo dividió en 5. Y el último, pues ya no tuvo 5 para qué agarrar, ¿no? Pero también me da, entonces me da el número de ramas, el tamaño de cada rama o el número de elementos en cada rama, pero también me da una lista de los paths de cada rama. Me da, tal cual, esto ya es una lista de texto en realidad. Son estos, ¿no? Como estos. Entonces aquí yo ya le puedo, si yo no sé cuántas ramas tiene o yo no tengo tiempo para escribir esto explícitamente, lo que hago es, de la lista de paths puedo hacer muchísimas cosas. Puedo agarrar, por ejemplo, puedo agarrar de la lista de paths y puedo hacer, por ejemplo, el ¿cómo se llama? El list item. Y entonces le digo, dame el elemento 5 de la lista de paths, ¿no? De la lista de paths, el elemento 5 es este. Pues ahí está. Entonces ya con ese path yo puedo agarrar un tree branch y pedirle la rama 5, la rama 6, la rama 7, 8, 9, 10 y creo que llegamos hasta la 11, ¿no? ¿Ya vieron? Y aquí la 11 es esta que tenía 3. Y si le pongo wrap falso, ya la 12, ya nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no está envolviendo los valores, ¿no? Ok. Entonces,
ayer que hicimos la definición de GRASS, nosotros metimos una superficie. Ahorita si quieren la... Nosotros metimos una superficie y lo que hicimos fue en surface, pedimos un surface frames, ¿ok? Surface frames, no sé si se acuerden, pero te daba los planos tangentes a la superficie, ¿no? Y aquí se ve muy fácil, aquí se ve muy bien, ¿no? Yo veo aquí estos planos que están aquí, son tangentes a la superficie. Este componente me retorna un árbol. ¿Ya vieron? Y cada árbol tiene 11 ramas y cada rama tiene 11. ¿Por qué? Porque por default aquí trae un U count y un V count de 10 y 10. ¿Y por qué se va a 11? Porque lo divide en 10, pero cuenta el primero y el final. Entonces vamos a contar. Miren, vean. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tengo 11 planos, pero digamos que la superficie está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. Por eso está dividida en 10, pero tiene 11. Y del otro lado lo mismo, ¿no? Ahorita trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos. Entonces ahora vamos a ver eso. Miren, vean, ya tenemos aquí un árbol de geometría, ¿no? Entonces, pues ahí están, ¿no? Son 11 ramas, ¿no? Entonces, vean, yo le puedo decir tree statistics. De estos paths, dame el primer elemento. Primer elemento, perdón. Y usando tree branch, dame esa rama. No, perdón, esta rama. Entonces ya vieron la primera rama. No, si quieren hacemos este slider. La primera rama es esta. ¿Por qué? Porque así me lo da GRASS. Así me lo da por default este. Y por ejemplo, también los grids de puntos. Estos también me los da igual. A mí me los da como rama, pero bueno. Entonces, como les decía, esta es la primera rama. Ahí está la segunda. Ahí está la tercera. Ahí está la cuarta. Ahí está la quinta. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver, ya tengo seleccionada esta, no sé, una rama, por ejemplo. De esa rama yo puedo volver a seleccionar el primer elemento. Y es ese. Entonces, fíjense, de la sexta rama, yo estoy agarrando el primer elemento. Entonces es por eso que puedo, o el quinto, por ejemplo. Es por eso que yo puedo accesar a cada uno de estos, porque cada uno de estos tiene su sitio en la memoria de la computadora, en la memoria de GRASS. Fíjense. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Para llegar a este elemento, yo me puedo ir a la rama, a la sexta rama que vendría siendo esta. Y de esos 11 cosas que tiene esa rama adentro, yo puedo agarrar el quinto elemento. Y es este. Entonces, todos estos, yo puedo llegar a ellos con una combinación de
dirección o ruta de rama e índice dentro de la rama. ¿Ok? Y hay cosas, hay otras cosas que puedes hacer para esto. Entonces, lo que yo hice ayer en ese clúster fue, nada más vamos a ver, miren, si yo conecto directo un list item al árbol este, vean cómo, vean, me está dando varios. ¿Por qué me está dando varios si este se supone que me da un solo elemento? Porque en realidad me está dando un árbol este. Este ya no está saliendo como acá, que estaba saliendo como nada más un elemento. Está saliendo un árbol. Me está dando, este ahorita lo que está haciendo, es me está dando el primer elemento de cada rama. O el segundo. O el tercero, o así sucesivamente. ¿Ya vieron? Entonces, esos son los primeros elementos de cada rama. Y esta es cada rama. Cada rama está así. ¿Sí me explico? Entonces, si vemos esto, los primeros elementos de cada rama siempre empiezan acá, en el 0, y terminan acá, en el 11. 0, 1, 2, 3, ta, 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 hasta el 11, ¿no? Vean, el 11. Bueno, hasta el 10, perdón. Perdón, hasta el 10. ¿Sí? Entonces, si yo ya sé que terminan en el 10, entonces lo que yo hice la vez pasada fue esta rama, dejarla como está. Y luego la siguiente rama, voltearla. Porque vean lo que pasa si yo agarro esto, miren, vean. Si yo agarro estos planos y yo dibujo una polilínea que pase por todos esos planos. Bueno, necesito convertirlos a punto primero. Ah, ok, perdón. Perdón, esto era para explicar eso. Vean lo que está haciendo aquí. Aquí, fíjense, yo lo que estoy haciendo aquí es convirtiendo estos planos a punto y luego dibujando una polilínea. Lo que hace polilínea es agarrar una lista de puntos y hacer una polilínea que pase por cada uno de esos puntos. Pero como está hecho árbol esto, en realidad lo está haciendo 10 veces. En realidad está haciendo esta polilínea, luego esta y luego esta. ¿Por qué? Porque polilínea lo hace, opera a nivel de lista. O sea, está haciendo una polilínea con esta lista. Entonces, yo lo que hice, como yo estoy haciendo un toolpath continuo, vean lo que pasa si yo flateneo esta lista. Aquí están saliendo 11 polilíneas. ¿Ya vieron? Ahí están 11 polilíneas, divididas en árbol todavía. Pero si flateneo el árbol, en realidad estoy obteniendo una sola polilínea. ¿Por qué? Porque si flateneo el árbol, paso de una lista que tiene adentro varias listas, ¿a qué? A una sola lista que ya no tiene esas divisiones. Entonces, la polilínea va a pasar por todas estas. Pero debido al orden que traen esos puntos, la polilínea, vean lo que está haciendo. Está haciendo esto, luego esto, luego esto. ¿Por qué? Porque este es el 0 y este es el 10. Cuando yo hice flatten, lo que hizo poner la siguiente lista, que era esta, la puso aquí el 11. Y aquí el 21. Y luego puso aquí el 22. Y aquí el 32. Y así sucesivamente. Y por eso está haciendo ese zigzag. Pero ese zigzag es el que yo no quiero hacer, porque esta línea pues no está sobre la superficie. Pero en cambio esta línea chance sí, ¿no? Entonces lo que yo hice la vez pasada precisamente fue agarrar los tree statistics
y obtener la lista de paths, ¿no? Obtener la lista de paths. Y luego, hacer un dispatch de los paths para tener el dispatch por default, trae verdadero o falso. Entonces tengo las ramas, los índices de las ramas pares, por ejemplo, y los índices de las ramas nones. Lo que hice después fue, a ver, Grasshopper, dame dame estas ramas . Esas son estas, ¿ya vieron? Y luego lo que hice fue, dame estas otras, que son estas otras, ¿no? Entonces, estas las volteé, les invertí el orden. Entonces, como es una lista de puntos ahorita, pues da igual, pero vean, aquí en display, a este componente donde tú pones unos puntos y te dice el índice de cada punto. Ahí. Ya lo ven, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 10. Y hasta el 10. Pero vean qué pasa cuando. Vean, ahí esta lista. El 0 está aquí y el 10 está acá. Y en esta lista, el 0 está aquí y el 10 está acá. Entonces vean, en la polilínea que hice acá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Es lo que les decía, ¿no? Pero lo que hice después para poner estas dos, o sea, para poner esta y esta en un solo árbol, en un solo árbol, lo que hice, me fui a Merge, que es este. Y ahorita explico este, se me olvidó explicarlo, pero bueno. Lo que hice aquí fue poner estas dos en un solo árbol. Y vean, ahora está 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora estas que ya están volteadas por este, se van para acá. Estas no estaban volteadas. ¿Ok? ¿Qué hace Merge? Merge es muy sencillo, vean. Lo que hace Merge es, tú puedes tener... Miren, por ejemplo, vamos a hacer un... Sublist. Ah, pues aquí teníamos sublist, ¿no? Por acá. Sublist, aquí vamos del, por ejemplo, del 0 al 5, ¿no? Entonces me da del 0 al 5, ¿no? Ahí está. Vamos a copiar este y ahora vamos a pedirle que me dé del 6 al 12, por ejemplo. No, perdón. Del 6 al 12. Y me está dando ahora, pues del 6 al 12, ¿no? Veámoslo acá. Aquí la tenemos. Del 0 al 5, termina en Giancarlo, ¿no? Ahí está Giancarlo. Y del 6 al 12, empieza en Diana y termina en Valdés. ¿Sí? Empieza en Diana y termina en Valdés. Entonces, tengo dos listas, ¿no? Vean qué pasa cuando hago Merge. Agarra la primera lista y la pone en una nueva... Es más, vean,
Sí, de hecho, Merge puede estar con uno solo conectado. Merge agarra la primera lista y la pone en una lista. Luego agarra la segunda cosa que le conectas y la pone, nada más le sigue. Si yo hiciera esto otra vez, por ejemplo, chance ahorita no del 6 al 12, chance ahorita lo hago del 55 al 53. No, al 58, perdón. Estefan, Eduardo, Arturo, Abraham, más bien 57, ¿no? Que era el último. Pues si yo conecto este en el tercer posición, me las pone donde van, ¿no? Pero aquí las está poniendo en la misma, pero porque tienen el mismo path. Pero cuando haces merge con un árbol, y esto es un poquito más difícil, pero cuando haces merge con un árbol, estas ramas que estoy conectando aquí tienen sus paths, ¿no? Entonces lo que hace básicamente es, fíjense, me está poniendo la primera lista, y luego pero vean cómo me lo está sacando, me va a poner, o sea, me respetó los paths, porque aquí estas traían sus propios paths. Entonces cuando hice merge, me respetó el orden de los paths, ¿ok? Entonces me puso en un solo árbol, primero me puso esta, luego me puso esta, luego me puso esta, y así sucesivamente, ¿ok? Y luego, cuando ya después de eso, yo flatteneé. Entonces ahora sí, empiezo acá, me sigo en el 11 acá, me sigo en el 22 acá, me sigo en el 33 acá, y así sucesivamente. Es por esa razón por la que el robot va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. RhinoCam y Enroot y VCarve y Se me fue la idea. Es que me llegó un mensaje. ¿Te estaba diciendo de VCarve o algo así? Ah, sí, exacto. Todos los softwares que hacen CAM, que hacen Computer Aided Manufacturing, esto lo hacen automáticamente. O sea, esto es lo que pasa en RhinoCam, en VCarve, en no sé, en el 3D Walks. O sea, cuando una computadora calcula el toolpath automática, esto es lo que hacen automáticamente. ¿Sí me explico? Entonces, nada más que nosotros lo estamos haciendo directo en GRASS, porque nosotros estamos controlando el toolpath del robot. Hay softwares que hacen esto automáticamente, pero lo que nosotros estamos haciendo es yendo un nivel más arriba y un nivel más, controlando el toolpath a nivel geométrico y no a nivel de parámetro. Por ejemplo, tú en una... Si esto yo lo fuera a maquinar en RhinoCam, pues yo le digo a RhinoCam, ah, sí, ok, hazme esto y pónmelo a cada 5 milímetros, ¿no? Porque mi cortador es de media pulgada o lo que sea. Entonces, RhinoCam automáticamente me va a calcular un zigzag donde haga esto. Pero la razón por la que lo hacemos así es porque tenemos control nosotros del toolpath y porque el robot además... O sea, lo podemos hacer automáticamente, pero ahorita, como estamos aprendiendo PRC, lo estamos haciendo, pues igual automáticamente, pero más, con un nivel de control mucho más perro, la verdad. Perdón. Entonces, bueno, ese es como, por eso no lo expliqué ayer, porque tenía que explicar todo esto para llegar a eso. Entonces, por eso no me detuve ayer. Pero bueno, me quedé con la espinita de encontrar una manera padre de explicarlo. Espero que les haya quedado claro, porque si no, todos acabamos de perder una hora. No, yo creo que estuvo muy bien cómo explicar Dr. Manash y cómo trabajar con las listas. Yo creo que todos aprendimos ahorita algo.
más enfocado a la cuestión de fabricación digital, ¿no? Que iba más enfocado a cómo va a ir el robot y cómo vamos a indicarle la dirección de la fabricación. Sí, sí, exacto. Y bueno, acuérdense que lo importante en el robot son estos planos, porque lo importante en el robot no es tanto el... O sea, sí, por un lado el orden, pero lo importante es esta dirección, porque esta dirección es la dirección de ataque, ¿ok? Es la dirección que queremos que la broca tenga, o bueno, el cortador más bien. Ok. Entonces, voy a guardar este en... en el día 3. Esto que les enseñé en inglés se llama data management. ¿Cómo manejar los datos? En realidad, si se fijan, todo esto, por ejemplo, todo esto que hicimos, y para llegar acá, no cambiamos la geometría o no cambiamos el texto. O sea, Abraham sigue siendo Abraham, ¿no? Nova sigue siendo Nova, no les cambiamos nada. Lo único que les cambiamos fue el orden de cómo están acomodados en Grasshopper, de cómo están acomodados en la computadora. Pero no les hemos cambiado nada. Por eso todo eso está en set. Todo lo que está aquí en realidad no cambia la geometría. Lo que cambia la geometría son otros comandos. No sé, mover, rotar, crear... o offset, todos esos ya cambian la geometría. Pero todos estos comandos van a hacer lo que tú les digas. Por ejemplo, si yo hago una línea de... No sé, o sea, yo podría, por ejemplo, hacer una línea del 1 al 19 y al 21. Y lo podría hacer también con el mismo 19, ¿no? Del 19 al 25 y al 23 y el 25 al... O sea, yo puedo hacer el data management, por ejemplo, para hacer una panelización romboidal. Eso podría ser con offset list, ¿no? O con offset tree, ¿no? También. Sí, o con relative item o con shift. O sea, es un shift y un shift. Son dos shifts en realidad. Pero sí. Sí, me explico. O sea, yo podría hacer una panelización en diamante de esta superficie usando nada más, dividiendo la superficie y usando data management. Nada más yo tendría que tener, o sea, no lo vamos a ver ahorita, pero bueno, tengo por ahí la definición, pero no la voy a encontrar así rápido. Pero básicamente tengo que tener una lista donde este sea el 0, este sea el 1, este sea el 2, este sea el 3, este sea el 4, y este es el 5. Y tengo que tener otra lista donde este sea el 1, este sea el 2, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como... Entonces le digo 0 con 0, 0 con 1, en fin. Lo vas construyendo eso con Grass, ¿no? Entonces, bueno, ya está ahí guardado eso. Y bueno, vamos a pasar ahora ya al ejercicio de hoy, que es cómo hacer, y podríamos hacerlo con esta, de hecho, súper, aquí. El hot wire. El hot wire, lo que vamos a hacer primero es, vamos a modelar la herramienta, un poquito basándonos en la que tenemos en la universidad. Lo mismo que hicimos ayer, la vamos a poner en el robot, y luego vamos a calcular sus trayectorias. Pero esa herramienta va a estar definida diferente que la de ayer. Y las trayectorias también un poquito distinto. Entonces, vamos a hacer uno nuevo. Y vamos a modelar la herramienta. Entonces, la herramienta... Entonces aquí está el hot wire, ¿no? El hot wire más o menos, digo, no lo sé bien, pero más o menos mide,
90 centímetros. Y de aquí mide 60 centímetros. Y aquí tiene esto, ¿no? Más o menos. Creo que tiene un metro ahí, no me acuerdo. Pero bueno, la tengo modelada por ahí, pero... Y la sección de estos es de... Esta sección rectangular es de... es como de 2 centímetros por 5, más o menos, sí. Entonces, pues igual vamos a hacerlo, ¿no? En el 00 voy a hacer una caja. O más bien voy a hacer un rectángulo con centro en el 00. Y la voy a hacer de 1000 milímetros. Ah, estamos en metros. Déjenme cambio a milímetros. Entonces vamos a hacer una de... Y la vamos a hacer de 1000 milímetros por 50. Y luego eso lo vamos a extruir en 20. Ahí está. Y luego vamos a hacer aquí la otra geometría. Va a medir 20 por 50 por 600. Pero el hot wire en la escuela lo tenemos modelado. Vamos a hacer un círculo mejor. Lo tenemos, hacerlo muy chiquito, de diámetro, pues no sé, de 1 milímetro de diámetro. ¿No? Y ahora... Red curve, both sides. Y ahí está. ¿Sí? Pues así es más o menos. Digo, aquí tiene una terminal el hot wire. Voy a ponerle grid snap. Aquí en el midpoint, ¿no? Que mide, no sé, como de diámetro mide como 10 o 15, ¿no? Y de altura, no sé, tiene como 25. Más o menos es así, ¿no? Y bueno, esto aquí está como enredado, pero ya lo podemos dejar así. Ahí está. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Está el hot wire. Ay, borré el círculo. No quería borrar el círculo, perdonen. Bueno, más bien quiero un círculo ahí en el mero centro. Necesito ubicar el centro del alambre, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es me voy a top. Voy a hacer un section. Y lo voy a hacer acá. Perfectísimo. Lo que voy a hacer es voy a poner un punto en el centro. ¿Se hizo? No. Ahí está. ¿Sí lo ven? Ahí está. ¿Ya vieron? Ese punto
va a ser mi sistema coordenado. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer esto. Vamos a hacer una línea así. Y una línea no sé, aquí en front mejor. Así. Y aquí. Sí, ¿no? Lo que hicimos ayer, ¿no? Oh. Está, ¿no? Entonces esta va a ser el Z. Esta puede ser el X. Y esta va a ser el Y. ¿Ok? Y vamos a poner aquí puntos en estas dos. Y es el sistema coordenado de... ¿Quién lo hacemos grande, no? Es el sistema coordenado de mi hotwire. ¿Ok? Entonces, ojo con que el centro de esta cosa está en el 0, 0. ¿Okay? Ese centro es importante porque ese centro va a ser... ¿Qué va a ser el centro ahí? Va a ser el centro de mi flange. ¿Ok? Ok. Si quieren, tengo que ir al baño. Voy a dar... ¿Me dan 5 minutos? ¿Sí? Ahorita vengo. Tengo que ir al baño. Pero pueden... Voy a dejar esto ahí para que lo vayan modelando, ¿no? Mil milímetros... Y este es nada más un pipe, y esto es el centro, ¿no? Sí. Y ojo que aquí tengo... Este es el Z... Este es el X. Y este es el Y. ¿Ok? Ahí está, vengo.
Ok, ya estoy de vuelta. Ok, entonces, bueno, eso ya está. Entonces ya modelamos el de este, ¿no? ¿Cómo van? ¿Bien? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, pues ya en GRASS, hice un archivo nuevo, se va a llamar wire, y lo que voy a hacer es igual, miren, vean, lo que les iba a decir es que, en realidad, si no tienen la misma versión, y no pueden abrir mis archivos, los míos, lo único que tienen que hacer es sustituir este componente y el del robot y la herramienta. O sea, realmente el robot y la herramienta son siempre son es casi lo único. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a utilizar el KR150, que es el más grande que tenemos. Ya usamos el Agilus, que es el KR6, 10. Ya ayer usamos el KR30, que es el otro, y hoy vamos a usar el KR150. Y, insisto, no necesitan, mi versión es
Mi versión es esta, 2020-0519, pero la de ayer es otra. O sea, yo tengo la versión, una versión bastante nueva. En esta computadora sí tengo la versión completa, en la de ayer no, pero bueno, no importa. Y de hecho, puedo checar si abre el de ayer. Sí, entonces, bueno, este sí abre. Seguramente el de mi laptop es más viejo que este. Pero si el de mi laptop o este es más nuevo que el de ustedes, pues chance no lo abre. Pero no importa, en realidad, por ejemplo, en el de ayer son 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Y lo que ustedes pueden hacer es nada más pasarlos acá y sustituir con Control Shift. Pueden agarrar un alambre de un lado y ponerlo en un lado nuevo. Entonces yo haría eso y ahora nada más sustituir este y borrar todos los viejos, ¿no? Y ya, digo, nada más. Pero bueno, vamos a cerrarlo sin guardar. Ok, entonces ya metimos el engine de PRC. Ya metimos el robot, insisto, el KR150. Y vamos a poner un virtual tool y un custom tool plane, ¿no? Que es lo mismo que hicimos el día de ayer con el pincel. Vamos a meter la geometría del hotwire aquí como VREPS. Y esos VREPs vamos a convertirlos en mallas. ¿Ok? Y eso va a ir al Tool Geometry. ¿Ok? Ahora, ya en Rhino podemos ocultar la geometría. Y lo que voy a hacer ahora es voy a crear un plane. Que de hecho, es más, ayer hicimos plane 3-point, pero podemos hacer ahora otra cosa. Miren, vean lo que voy a hacer. Voy a apagar grass. Y voy a volver a mostrar la geometría. Y lo que voy a hacer es voy a dibujar una línea. Que representa el eje. ¿Ya vieron? El eje del hotwire. ¿Ya vieron esa línea? Y entonces, esa línea la voy a meter como curva a Grasshopper. Y en Curve, en Análisis, está Perp Frame. Perp Frame lo que hace es darte un... y en Parameter, pues, ¿qué va a medir? Pues 500, ¿no? Bueno, no sé. Pero esta curva la voy a reparametrizar. Clic derecho, Reparametrize. Les voy a poner aquí un recordatorio. Es este simbolito de aquí. Y eso me permite ponerle aquí un punto 5. Para obtener what? Ah, es que está apagado, grasa. Para obtener un plano. Perpendicular. Ahorita creo que da igual un poco
ya da igual esta geometría que dibujé, porque ya más bien la que importa es esta línea. ¿Ok? También es importante que esta línea esté alineada y centrada con el hotwire, porque yo lo que quiero es este plano. ¿Ok? Ese plano es el que se va aquí a tool plane. Y el tool number ya habíamos visto ayer que es el que sea. Ok, entonces ahí ya está el tool. ¿Ok? Esto lo hicimos ayer, nada más que hoy lo estamos haciendo distinto. Ok, ahora. Ya nada más podríamos hacer un comando, entonces si quieren para ver cómo está todo, nos podemos ir a Kuka y agarrar un axis movement, nada más para tener un comando. Y con eso ya automáticamente obtenemos, ya voy a ocultar esto y voy a apagar todo esto. Entonces ahí está, ya tenemos nuestra simulación con Hotwire. Entonces, bueno, si la quieren ver, nada más acuérdense que para ponerle play, te tienes que ir a análisis y aquí ponerle play. No sé si ya los amigos ya pudieron instalar la versión de Kuka que les pasé y vieron su sonido. Ah, súper. Pues ahí está, ya. Si quieren, les puedo enseñar rápido. Aquí tengo esto y una manera que tienen para su presentación del viernes es conectarle un slider aquí a la simulación de Kuka y animar este slider. Le pueden dar aquí clic derecho y le ponen Animate. Este es el slider que controla la posición de la simulación, ¿no? Entonces, le pueden dar clic derecho, Animate, y les aparece este diálogo, ¿no? Aquí lo único que necesitan es seleccionar una carpeta. Y seleccionan un viewport. Espérenme tantito, déjenme. Nada más. Déjenme como poner esto. Déjenme le pongo Display Options, Solid Color. Ahí está. Ok. A ver, Display Options. Open now. No, está bien. Ok, ahí está. Ok. Y aquí en los settings le voy a apagar el toolpath y los frames.
No puedo apagar esta, ¿va? Ok. Y lo que voy a hacer es, le das clic derecho a este y le das en Animate. Y te aparece este Animation Controls, donde tienes que seleccionar una carpeta. Esto lo dejas como está. Nada más hay que cambiarle aquí a PNG, porque JPG no sirve bien. Y seleccionas el viewport, seleccionas una resolución, puedes obtenerla de tu viewport o tal. Y le pones un frame count. Yo en este caso voy a hacer uno muy cortito, de unos 20 frames. Y ahí le voy a dar OK. Y ya, si se fijan, lo que hizo ahora en esa carpeta que especifiqué, lo hice en el escritorio, ¿va? Ahora están los frames. Está guardada una imagen por cada frame. Pues ahora esto lo puedo abrir. Photoshop es una manera lenta de hacerlo, pero hay otra manera más rápida que se llama SCMPEG. Es un programa que no les voy a enseñar a usar porque pues es más. Pero es un programa que funciona con línea de comandos, funciona en PowerShell y es bastante bueno, pero necesitan ser un poco más. Pues necesitan ser más geeks de la compu para usarlo. Pero bueno, funciona como con estos comandos y es bastante fácil de usar, pero hay que saber los comandos y hay que saberlo, hay que saber usar el PowerShell o alguna, hay que saber usar alguna terminal de Windows, ¿no? Hay que saber ir a la carpeta y todo eso. Entonces, bueno, no les voy a enseñar eso ahorita. Entonces, bueno, para los que quieran aprenderlo, está ese. Pero en Photoshop puedes agarrar un automatizar o secuencias de comandos, cargar archivos en pila, y seleccionas una carpeta. Y le das OK. Y lo que haces es cargarlos como layers acá. Está tardado. No sé por qué mi Photoshop está muy tardado. Pero bueno. Vamos a dejar a Photoshop ahí chambeando. Y bueno, no, a ver, esperemos. Entonces, bueno, ahí está. Ok. Entonces ahora lo que puedes hacer es, ahí está Photoshop. Lo que voy a hacer es, me voy a ir a ventana y voy a activar la línea de tiempo, que es esta barra de abajo. Y le voy a poner aquí en crear animación de cuadros. Ahí está. Entonces se hace esto de aquí, ¿no? Y luego lo que voy a hacer es, voy a aquí poner un comando que se llama crear cuadros a partir de capas. Y lo que hace es, hace todo esto. Y entonces ya tiene, pues ya está animado, básicamente. Y le voy a poner aquí infinito. Y lo que voy a hacer es, ahora ya le voy a poner exportar.
No me acuerdo si es guardar para web y lo guardas en GIF. Sí, lo guardas en GIF. Y voy a dar guardar. El mismo en escritorio. Y le doy guardar. Y entonces, ya en el escritorio, está este. ¿Ok? Que ya es un GIF que cualquier buscador puede abrir. Entonces, este ya lo puedes subir a Instagram y lo que sea, ¿no? Si lo quieres hacer video, también se puede. Le pones archivo, exportar, interpretar video. Este tarda bastante en Photoshop, no es ideal. Lo pueden hacer esto más bien en Premiere si quieren un archivo de video. Pero se tarda bastante en Photoshop y ya nada más le pones interpretar video, seleccionas MP4 o AVI o lo que quieras. Y ya le pones exportar. Y se tarda un buen. Gracias a que está chiquito, no pasa nada. Pero yo creo que Premiere es un poquito mejor, ¿no? Sí, es que no tengo Premiere aquí, pero sí, en Premiere es más rápido, seguramente. Pero para hacer el GIF, Photoshop es bastante bueno. Y lo que tiene el GIF es que lo puedes subir a Instagram y así. Entonces, bueno, ese es cómo sacar un video del robot, ¿no? Ahora, bueno, ya está el Hotwire. En realidad, el Hotwire es bien sencillo. Lo único que hay que hacer, vean, es bien sencillo el Hotwire, es más. Voy a hacer aquí una superficie pero lo que es importante es que el Hotwire es una superficie arreglada, ¿no? Chance más chica. Tiene que caber dentro del Hotwire, ¿no? Y lo que voy a hacer es para hacer una superficie arreglada hay muchas maneras. Un cono, este es un paraboloide hiperbólico, ¿no? Hay muchas, ¿no? Lo que voy a hacer es, voy a meter esta superficie a Grasshopper. Bueno, no, lo podemos hacer, ¿cómo le haremos? Ok, voy a hacerlo primero como la versión fácil de entender, pero lenta de hacer, que sería extraer isocurva. Extract isocurve, ok. En una superficie arreglada, la isocurva siempre es una línea recta, ok. Entonces voy a agarrar esta y voy a agarrar todas estas. Y ahorita lo voy a hacer como un poco al chile. ¿Sí? Ya tengo esas líneas. Y lo que voy a hacer es en Grass. Voy a meterlas como curvas. Y lo que es importante aquí es que todas las líneas tienen que apuntar hacia el mismo sitio. ¿Ya vieron? Todas las líneas apuntan, con este botón analizas la dirección. Y puede ser que alguna esté apuntando hacia otro lado. Eso no queremos. Queremos que todas estén apuntando hacia el mismo lugar. ¿Ok? Entonces, bueno, ya las metí. Ya están en Grass.
Y lo que voy a hacer es igual, voy a sacar el vector, no, perdón, curve analysis per frame. ¿Ok? Y aquí conecto las curvas, las reparametrizo. Igual le pongo 0.5. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es conectar esos frames, que son estos, ya los ven, ahí están. Voy a conectar esos frames a igual a un comando lineal de Kuka PRC. Y eso lo voy a conectar a comandos. Y bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, no sé si vieron que está así como, no está óptimo, ¿no? Y de hecho ahí hay algo raro, ¿no? ¿Lo puedo arreglar? Normalmente se arregla nada más con esto. Te vas a Kuka, Toolpath Utilities. No, ¿cuál era? Utilities. Toolpath. Orient Plane, perdón. Toolpath Utilities Orient Plane. ¿Ok? Y igual, ¿no? Tienes que tener un punto. Y ese es el que conectas aquí al comando. Vamos a ver si nos sale. Voy a poner ese punto más bien acá. Lo voy a poner lejos, enfrente del robot. Y a ver qué tal. Entonces, parece ser que no quiere entrar muy fácil. ¿Qué pasa si lo pongo lejos? Pero, chance, no, más bien lo tengo que poner arriba del robot. Para cada quien va a ser distinto, ¿eh? Y ahí estamos. Ayer me preguntaban que yo algunos amigos les explicaba que ya habían hecho algunas piezas de un Deeper, pero ya tenía grosor. En este caso, les puedes explicar el procedimiento para que tenga el espesor ya, porque ahorita no estamos haciendo la superficie, ¿no? Pero faltaría como la otra cara por abajo. Sí. De hecho, tendrían que ser dos cortes, ¿estás de acuerdo? El de la cara de arriba y el de la cara de abajo. Y aquí entra otra cosa, que fíjense, si yo aquí tengo un, si esto lo estoy cortando de un stock, cuando sale el robot, choca, vean. Vamos a pensar que ese es mi stock, ¿no? Se fijan, aquí cuando entra, está bien. Vámonos más lento. Pero ahí pegó con mi stock y con mi misma pieza, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, Kuka, esto lo quería enseñar ayer también, pero se me... Bueno, ya no me dio tiempo. ¿Qué es? Kuka tiene unas Toolpath Utilities, que hay uno que se llama Safe Plane. Este es muy importante. Safe Plane, tú conectas una lista de comandos y pones un Safe Plane, que en este caso va a ser un plano XY.
arriba de la pieza, por ejemplo, acá. Y esos comandos después los conectas al PRC y vean lo que sucede. Kuka lo que hace es llegar a una posición segura por arriba de la pieza. Y ya después baja y empieza a hacer su corte. Y terminando, sube vertical. Y ya se regresa. Y ahí ya no hay una colisión. ¿Sí? Eso es muy importante. Véanlo, a ver. Déjenme le pongo. Ah, es que no estamos viendo el toolpath, ¿verdad? Vean, justo esta línea, ¿no? Si no tiene el safe plane, llega primero a esta posición desde acá y cuando termina en esta posición se regresa, ¿no? Pero con el safe plane, llega a la primera posición, a la altura del safe plane, baja, hace su corte y vuelve a subir. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer varios cortes en una simulación? Por ejemplo, vamos a pensar que le vamos a dar espesor y ahorita, si quieren, vamos a ocultar esto. Y lo que voy a hacer es voy a copiar esto, o más bien, vean, lo que voy a hacer es, chance voy a agarrar estas curvas, ni siquiera las curvas, los planos ya directo orientados, ¿no? Sí, ya. Voy a agarrar los planos. Y en Transform los voy a mover para abajo. Con un vector Z. Que también podría ser un offset surface, si quieren, ¿no? Da igual. Le voy a dar aquí menos 20. Entonces ya tengo aquí los planos ahí abajo. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es voy a copiar estos... Voy a copiar este de Linear Movement. Y voy a poner ahora esos planos, pero estos van a estar reversed. Esto es lo mismo que hacer esto. Ya lo pongo explícitamente. Y lo que voy a hacer ahora es, Kuka tiene... Voy a dejar este safe plane, lo voy a dejar hasta el frente. Y Kuka tiene una cosa que se llama Command Weaver. Lo podría hacer también con lista. También, por ejemplo, ¿se acuerdan que usamos Merge? Le voy a dar Merge y Merge. Y básicamente estoy poniendo estas listas en una sola lista. Y los meto al safe plane. Entonces vean ahora qué sucedió. Ahora lo que está haciendo, bueno, si quieren, agarro la superficie y la copio hacia abajo, menos 20, para que visualmente podamos ver. Le doy, y vamos a verlo, ¿no? Ahí se vio muy rápido, pero vean qué pasa cuando llega. Ya vieron cómo bajó y ahí va cortando el hyper. Y se regresa. Ahora, vean lo que sucede si en vez de hacer... Aquí lo que hice fue que hice el merge y luego el safe plane de todos. Lo que voy a hacer, si quieren, es copiar el safe plane.
hacer el safe plane. Y luego hacer el merge. Vean lo que hace. Llega al safe plane, baja, hace el corte, sube y vuelve a bajar. Entonces el safe plane lo que hace es actúa sobre una lista de comandos y les pone este movimiento de llegar a la primera posición y luego bajar. Y una vez que termina, subir a la posición segura y hacer el siguiente bloque de comandos o ya terminar. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que... Vamos a suponer que no, que yo quiero hacerlo de antes, ¿no? Déjenme le pongo stop. También recordando algo de las clases, la cuestión de la velocidad del corte y cómo... Eso se controla aquí. Son metros sí. Por segundo. Para el hot wire normalmente lo hacemos a 0.05. Y de la misma manera, el safe plane también tiene el speed. Yo normalmente ese lo dejo a 0.05 igual. Y ya en el robot también yo puedo, puedo darle un override manual en el robot también. Pero así. Luego, la otra que les quería mostrar es que en el de ayer... Para hacerlo seguro, vean si quieren, vamos a abrir el de ayer, déjenme guardo este. Y vamos a abrir el de ayer. Esto. Entonces, este de ayer es esto, ¿no? Está haciendo esto, ta, 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 ta. Ok. Lo que podemos hacer es, bueno, aquí... No lo he hecho, pero lo que tenía que hacer era, obviamente, ponerle aquí. No, perdón. Bueno, sí está bien. Obviamente aquí era ponerle más resolución, ¿no? Eso me faltó ayer, ¿no? Pero... Le podemos poner, no sé, 50 mejor. Ahí está. Y aquí ya le podemos poner play. Entonces, vean, aquí llega primero acá, ¿no? Pero en esta definición, el maquinado no es necesariamente, ese safe plane no necesariamente serviría. ¿Por qué? Porque si tú tienes tu stock, déjenme le pongo pausa. Si tú tienes tu stock y hacemos un safe plane, no sé, acá, ¿no? O más bien, más arriba. Acá. Bueno, ponlo ahí arriba. Pues vean, si yo hago el safe plane aquí, no necesariamente... Déjenme le bajo la resolución para que no se vea tan lento. Ah, ok. Entonces,
¿Qué onda, Toño? Ahorita abajo voy. Sale. Entonces, vean qué sucedería aquí el safe plane, como no necesariamente, qué tal que, por ejemplo, mi stock es un poquito más grande. Bueno, eso ya lo veríamos porque hay que imaginarlo en varias partes, pero igual, ahí podría haber una colisión, ¿no? Aquí habría una colisión seguramente, ¿no? Entonces, una manera de mitigar eso es, en vez del safe plane, este se llama two-axis offset. Two-axis offset. Y este two-axis, vamos a darle, no sé, 100 milímetros. Es un poquito diferente. Vean lo que hace el two-axis. Llega a una posición. Llega a la posición. Ahí ya llegó. Pero llega a la posición antes y luego ataca la superficie. Bueno, ahí hubiera habido una colisión y así. Ah, miren, ya... Oh, Photoshop. Y luego ataca la superficie, ¿sí me explico? Ese es el two-axis offset, ¿ok? Y bueno, para hacer este maquinado, obviamente hay que hacer varias pasadas. Para hacer varias pasadas es muy sencillo, nada más en vector, en plane, hay uno que se llama plane offset. Y tú le das un offset a un plane de, no sé, vamos a dárselo de 50. Y lo que hace es mover ese plano, lo mueve en su dirección normal. Entonces, esa sería una pasada. Y harías las que sean necesarias, ¿no? Dependiendo de cómo es tu stock y cómo es tu pieza, ¿no? Pero bueno, eso ya es, lo dejamos aquí para... Esto es para varias pasadas. Y este es para la dirección de ataque, o bueno, para un offset en el ataque de la superficie. Entonces aquí yo puedo, y puedes tener, ¿cómo se llama? Puedes tener tool axis y safe plane, vean. Digo, está en rojo y así, pero ya no me voy a poner a arreglarlo ahorita. Pero este es tool axis, llega a esta posición, ese es el safe plane. Luego baja. Ahí va safe plane. Y ya que llegó aquí abajo, ataca la superficie en dirección de ataque. Y entonces empieza el maquinado, ¿sí? Entonces aquí... Ese sería un poco el workflow para maquinar esta superficie. ¿Ok? Entonces, si quieren les guardo este. Oye, Rodrigo, una pregunta. ¿Qué pasa cuando el stock se mueve y ya hubo un proceso? En este caso, ¿cómo recuperas eso? O sea, por ejemplo, si tengo una pieza y de repente, ching, se me movió tantito, ¿cómo puedo volver a ubicar al robot en el lugar para seguir continuando la fabricación? Habría varias maneras. Una de ellas es, pararías el robot en ese momento y lo que podrías hacer, el robot te puede decir en qué línea del código G está. Mira, a ver, aquí vamos a escribir este código G, ¿no? Entonces el robot te diría, para empezar lo paras y el robot te dice, ok, me paré aquí. Entonces lo que harías, podrías manualmente editarlo y o también en el robot le puedes decir, estas líneas de acá que ya hiciste, ya quítamelas. ¿Sí me explico? Y yo lo dejaría así. ¿Sí? Y entonces mandas ese archivo. O sea, más bien es en el robot, pero aquí...
Yo lo haría así, pero normalmente, si te pasa eso, es que ya te equivocaste. Y normalmente, o sea, tienes que hacer todo para que eso no te pase. Fijar muy bien el stock. Hacer varias pasadas. Como, no sé, ayer les dije que esto yo nunca lo maquinaría completo. Yo lo que haría sería, por ejemplo, de estos, yo haría el, precisamente, sublist. Y yo haría ahí, puedo construir un dominio. Y yo haría, no sé, de cero a los primeros 1,000 puntos, por ejemplo. Entonces tú podrías hacer. Bueno, no sé cuántos son, perdón. ¿Cuántos son? Son 400, ok. Entonces haría, no sé, los primeros 50. Entonces, chance, o digo, si son más o así, ¿no? Lo puedes ir como, yo iría maquinando parte por parte, o lo puedes partir en cuadrantes, pero eso lo puedes hacer con la pura lista y con los árboles de aquí también, en fin. Es data management eso, ¿no? Ok, tengo que bajar un segundo, pero realmente ya acabamos por hoy. Déjenme nada más guardo este. Lo cierro. Este lo puedo guardar. Y agarro este. Y si quieren ahorita, pero realmente esto era lo de hoy. Nada más era cómo usar el safe plane y cómo manejar varios cortes, ¿no? Podrías, por ejemplo, hacer otra vez. Por ejemplo, aquí podrías decir, bueno, y después de que corto eso, chance lo quiero cortar aquí. Y lo quiero cortar acá. Podrías meter esas dos líneas como curvas. Y podrías meter este safe plane, lo podrías hacer primero. Y luego podrías meter otro merge con otra serie de comandos. O sea, podrías hacer tu secuencia de cortes, la harías acá. ¿Sí me explico? O sea, podrías hacer otra secuencia de cortes. Aquí, por ejemplo, es más, con su safe plane, y podrías hacer inclusive otra secuencia de cortes. Esto es cuando ya tienes piezas más complejas. El hot wire normalmente, como son varios cortes, es más normal que sean más piezas, ¿no? Entonces, este de aquí podrías copiar y seleccionar esa curva y meterlo acá. Entonces, este de aquí, fíjense lo que va a hacer. Vamos a hacerlo rápido. Va a cortar. Primero corta las superficies, luego se viene para acá y corta eso, se regresa y corta eso, ¿sí? Y entonces ya puedes hacer estos cortes. Puedes hacer estos cortes parecido a, bueno, ustedes que son de la UNAM, no sé bien quién es, pero hay alguien de la UNAM que hizo unos videos padrísimos que me encantan. Es este Eric. Ah, bueno, pues. No, ellos son de Laboratorio de Estructuras y me parece que fue el maestro Carlos Etina, es maestro de IDF Zagatlán. No, bueno, pues tiene unos, a mí me encantan porque se ve justo cómo hacen el hyper y luego estos, ¿no? Estos cortes serían justo estos que estoy haciendo con estas líneas, ¿de acuerdo? Entonces, puedes hacer un hyper y luego otro corte y entonces haces ya varios y podrías construir estos edificios. A mí me encantan estos videos porque este lo podrías hacer con este proceso, ¿no? Igual acá, ¿no? Y tiene,
Tiene un buen. Entonces, déjenme, voy a ver a este obrero. Es que estoy haciendo una obra aquí con mi vecino, les conté, ¿no? Entonces, bueno, esto, o sea, así sería el proceso para hacer estos modelos, ¿no? Sería el tema de primero cortar el hyper y luego podrías cortar precisamente el... Es más, chance lo debí de haber hecho más bonito, pero bueno. No, o sea, que cortaras acá el hyper. Igual y lo pones en el midpoint. Y en el midpoint. Entonces tendrías... este corte, ¿no? ¿Sí me explico? Y digo, chance haces el otro y lo que sea, pero ahí está. Ahorita vengo. Con esto realmente terminamos. Ya no hay mucho más que ver y ahorita platicamos ya de mañana y del viernes y terminamos por hoy. Denme 10, 15 minutos. 10 minutos. Puedes pausar la grabación si quieres, Kik. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Espero no estén tan perdidos. Yo lo que no entendí es, o sea, cuando dice que pasa... O sea, que dan varias pasadas para hacer varios cortes en una simulación. O sea, ¿se refiere varios cortes? ¿Es uno de arriba y otro de abajo? Sí, depende mucho del material que estemos trabajando. O sea, por ejemplo, con el corte del cable pues va a ser relativamente rápido, te tardan mucho 15 segundos, pero todo cambia en cuestión del material. Entonces, fue por eso que le hice como la observación del tiempo, ¿vale? Porque, por ejemplo, si nosotros hacemos el corte muy rápido con el cable, puede que se deforme y no salga bien la superficie, o en este caso el volumen. En el caso del stock, para la broca, tendría que ser mucho más lento porque se llega a sobrecalentar y puede tronarse la broca. Entonces, es por eso que lo hace por etapas, ¿vale? Dependiendo del material. No podemos como meterle una velocidad muy rápida y en una sola, porque imagínate, no sé si has taladrado tú, no sé, concreto, y se llega a sobrecalentar la broca y pues llega a tronarte, ¿no? Entonces, tienes que darle como tiempo de recuperación al no tanto al robot, pero sí al elemento con el que estás trabajando. En este caso sería la broca, o en este caso sería... El cable. Ah, ok. Entonces igual por eso comentabas de posicionarlo, ¿no? Otra vez y saber la coordenada del robot. Ajá, sí, exacto. Porque sí es importante saber dónde quedó el brazo en esa coordenada. Entonces, lo que hace Rodrigo es hacer data manage. Utiliza exactamente la coordenada que en la donde quedó y posteriormente ya sigue trabajando. Es por eso que este procedimiento, no en todos los materiales es el mismo procedimiento, ¿vale? Va, gracias. Lo que hizo ahorita fue casi como ir rebajando el stock, ¿no? Como si fuera, así que a cincel un martillo para... que no chocara, ¿no? Pues, sí, en parte, pero, o sea, lo que les comento es que se llega a calentar la broca, o se llega a calentar el elemento con el que estás tú cortando, ¿vale? Dependiendo. Entonces, por ejemplo, si estás cinceleando mármol, pues, obvio,
la broca va a llegar un momento en donde se va a calentar y si no le das un tiempo de recuperación, pues se puede deformar. Las piezas del robot son muy caras, entonces sí tienes que cuidarlas mucho porque pues tienes que pedirlas a Alemania y pues se tardan como un mes en llegar. Entonces, es tal vez un problemita si no llegas a tener cuidado con eso, ¿no? De la velocidad, del corte, qué material estás trabajando. Y bueno, ayer Roy dijo, eso va a ser como a la experiencia, ¿sabes? O sea, es prueba y error y tal vez pues sí te salen caros los errores, ¿no? Pero pues ya cuando lo dominas, pues ya no hay tanto problema. Va, gracias. ¿Qué onda, Kike? ¿Ya saben más o menos qué es lo que vamos a entregar? Igual para que nos vayas platicando un poquito de eso. Sí, Roy y yo estábamos platicando sobre cómo va a ser el formato de entrega. Hay dos opciones, o que hagan un video, como les acabo de enseñar, por medio del slider animation, y pues muestren como su proceso, ¿no? O sea, ya les enseñó cómo captura de pantalla y mandarlo a Photoshop. Pueden hacer incluso ya hacer una lámina de presentación en Illustrator o en Photoshop. Por ejemplo, a ti que te acomoda muchísimo la postproducción, pues podría verse muy bien. No sé, nunca he visto una lámina respecto a este proceso. Del resultado, sí hemos visto láminas del resultado como el objeto físico, pero no del proceso de fabricación. Entonces puede ser algo muy interesante que ahí salga. O en este caso el video, ¿no? En donde se vea cómo ustedes están fabricando su escultura o su elemento, ¿no? Entonces, o es la lámina que probablemente hoy en la noche o mañana, no sé tardar, se les envíe para que empiecen a trabajar ahí. Yo creo que se les va a enviar en InDesign o en Illustrator, ya sea para que puedan trabajar sobre ella. Va, gracias. Sí, de nada. No sé si ya todos pudieron instalar bien el robot. Me parece que Karen eres la que faltaba, ya que no le salía como la cuestión del simulation dentro del solver de Kuka. No sé si lo pudiste ya resolver. No me funcionó reproducir la animación, pero ahorita intenté como nos enseñó con el slider y pues sí logré guardar bien las imágenes. Entonces yo creo que lo manejaría así. No, o sea, sí, si quieres hacer simulación vas a tener lo que hacer con el slider, pero en una cuestión pues de flujo de trabajo o de querer ver cómo es la animación completa, pues es importante que sí tengas el solver liberado. Entonces yo creo que pues en la tardecita a ver si puedo ver específicamente qué es lo que tiene tu compu, porque pues ya ves que nos presentó varios problemitas al poder instalar incluso Rhino. Entonces pues hay que ver si incluso no es tu compu la que está bloqueando parte del plugin. ¿Va? Sí, desde el Rhino tuve problemas. Pues sí lo checamos al rato, porque igual estuve como moviendo a eso de las tarjetas por las animaciones, pero pues no, quién sabe, la verdad. No, en este caso Grasshopper siempre va a utilizar la memoria de la compu, ¿no? Nunca va a utilizar la tarjeta de video, ¿vale? Ustedes cuando trabajen en Grasshopper, toda la información, como dice Roy, se va a la memoria de la compu. Como tal. Entonces sí es importante que
pues si ustedes van a dedicarse a la programación y no tanto a la animación, pues se compren una computadora, pues no con tanta tarjeta de video. Eso creo que es importante decirlo, porque casi la mayoría busca como que comprarse una computadora o una laptop que tenga una tarjeta de video, pues con 4 o con 2, ¿no? Entonces, pues en este caso a los programadores pues no nos interesa mucho eso, porque pues al fin y al cabo trabajamos con la RAM de la compu. Perfecto, pues a ver si al rato ya lo vemos, porque si dices que sí es necesario, pues hay que ver cómo, pues sí, cómo se soluciona. De todos modos, pues creo que nadie ha dicho que le haya fallado. Yo creo que pues posiblemente sí es la computadora. Ok, va, no te preocupes, al rato lo vemos. ¿Alguien más que tenga duda? Felipe, amigo, hay algunos compañeros que nos están escuchando de otros países, de Chile, de España, no sé. Estuve viendo en las páginas y en el registro, y pues tenemos aquí de otros países, y si tienen dudas o algo que quieran resolver. Hola, amigo. Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho. Enrique, sí. Bueno, tomé el consejo que me diste ayer y modelé la pieza. Te lo envié para que me dieran una opinión, porque tenía una idea de diseñar una lámpara en impresión 3D. Así que le di un tanto de, ¿cómo se llama? Una celulosa orgánica, y te lo envié por correo a ver si me la puede dar un feedback de eso. Va, sí, por supuesto. Me la enviaste a mi correo, a mi Gmail al Gmail. ¿O a dónde? José. Ok, va, entonces yo creo que ahorita le echo un ojo y ya al ratito te mando comentarios. Sí, porque es importante, porque pues ese trabajo se entrega y pues hay que tener registro. Igual los compañeros que no hayan podido agarrar a pie. Yo creo que la clase del día lunes y la clase del día de hoy fue como la más fuerte en cuestión de flujo de trabajo, ¿vale? La clase de ayer pues tal vez un poquito difícil, pero yo creo que se pueden defender muy bien si ven el tutorial del día lunes y el tutorial de hoy, que probablemente lo suba pues más a tardar a las 8, ¿no? Para que les dé tiempo para poder ver el tutorial. Vale, Enrique, gracias. Sí, amigo. Brandon, tu amigo de Fezacatlán, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Tú también te dedicas mucho te late mucho esta onda de la fabricación digital. Sí, pues estaba pensando que igual fabricar una forma de las que nos enseñaste con MATLAB y imprimirla igual más o menos. Pero porque si la cortaba o así, no, o sea, lo que la parte que no entendí es cómo lo podrías cortar en las secciones de en medio, como que se me complica esa parte. Ok, sí, es algo muy importante, porque dependiendo del nivel de complejidad de tu geometría, pues tienes que discretizarla, ¿no? O sea, tienes que encontrar la forma para que por medio de piezas se llegue a su construcción, ¿no? Puede que tengas un nivel de complejidad muy alto, como en las cuestiones de MATLAB. Yo lo que haría sería encontrar la forma para poder seccionarla, fabricar pieza independiente y unirla, ¿no? Pero para esto es como la otra parte del diseño computacional, ¿no? Muchas veces piensas ya que el hecho de haber sacado la geometría ya hayas terminado, pero no, es como la parte de todo el flujo de trabajo. Este es el otro flujo de trabajo que quería mostrarles, ya que ahora cómo se fabrica esa geometría, ¿no? ¿Cómo se fabrica ese elemento? Ya llegaste al resultado geométrico, ahora cómo lo vas a fabricar es el nuevo reto, ¿no? Entonces, como decía Rodrigo, pues entras a... y solucionas problemas formales geométricos que tenías,
y ahora entras a nuevos problemas, ¿no? Y pues no tanto problemas, pero sí retos. Entonces, yo lo que haría, si tienes una topología muy compleja, buscaría la forma para discretizarla, vería cómo darle la información, porque acuérdate que manejamos curvas, puntos, y bueno, ese tipo de meshes que sale de 1000 bit, pues puede ser un poquito problemático al momento de querer fabricarla, ¿no? Entonces, ya que es hecha con Martian Cubes, pues puede que sea muy irregular. Entonces, lo que yo haría, intentaría que fueran NORTHs de mejora, de mejor opción, y trabajar sobre esa. Sí, se puede trabajar con mallas, pero es otro flujo de trabajo. Igual ahorita le preguntamos a Roy para que nos enseñe cómo es el flujo de trabajo, porque ahorita estamos modelando sobre NORTHs, pero sí, de todas formas podemos extraer la información de una malla y darle un flujo de trabajo. Ok, gracias, amigo. Ya tal vez hoy en la noche te envío un avance. Vale, pues. ¿Quién más? Maestro Giancarlo, sí, no sé si me escuche. O tú, Isaac, amigo, ¿cómo vas? Isaac Zarco. ¿Qué tal, amigo? Saludos a Giancarlo. ¿Yo bien? Estoy aquí siguiendo el curso al mismo tiempo que estoy trabajando, pero pues me ha gustado mucho, estoy contento. Gracias por la invitación, amigo. No, amigo, gracias a ti que estás aquí. Me da gusto tener a mis amigos nerds aquí conmigo. Geeks, como dice Rodrigo. Vamos a preguntar. María Dolores, creo que eres la compañera que nos escuchas de Europa. No sé, creo que sí, no recuerdo. ¿Todo bien por allá? Creo que no tienes un micrófono útil. Amigo Pedro, tú de la Universidad de Tlaxcala, ¿cómo vas? ¿Súper bien? Si no tienen micrófono, igual pueden escribirlo en el chat. ¿Qué tal, amigo? Sí, todo muy bien. Ha sido un curso, pues, muy interesante. Para mí, no era muy familiar para mí Grasshopper, pero con todo este curso, pues, sí es... abre un mundo de posibilidades, entonces, muy feliz con la invitación. Ok, sí, algo que siempre entra como en dilema es que los que usan Rhino y Grasshopper es como para hacer formas orgánicas y formas un poco complejas, y tal vez sí, pero no es siempre así. La verdad es que no hay que entender de que el diseño generativo y la programación visual van de la mano. Con las formas orgánicas, ¿no? Ahí depende de la complejidad de tu proyecto. La verdad es como se presta la herramienta, ¿no? Pero igual Grasshopper es una herramienta muy potente porque nos puede ayudar a hacer un diálogo entre varios softwares. Eso es algo muy padre de Grasshopper, ¿no? Que tiene esta cuestión de open source, que nos pues hay muchos grupos de apoyo en diferentes campos, como por ejemplo este que es fabricación digital, la otra que es cuestión de BIM, la otra que es en cuestión de programación en escrito. O sea, es muy amplio el campo, y bueno, creo que pues aquellos que se dedican a programar, ya sea por código visual o código script, pues nunca les va a fallar la cuestión de adaptarse a nuevas herramientas, ¿no? Si tú aprendes a usar, por ejemplo, Dynamo, que Beto lo ha empezado a trabajar, pues es muy similar el flujo de trabajo, aunque pues sí tiene diferentes formas de compilar la información, pero tiene como las mismas bases.
me preguntan algo aquí. Hacer en Maya. Yo no he trabajado en Maya, la verdad. Me parece que Kuka tiene la extensión para Dynamo y para Grasshopper como plugin. Si tú quisieras fabricar y ya tener tu geometría hecha en un software externo, ya lo tendrías que ingresar directamente por sistemas de coordenadas o el sistema que vayas a utilizar al robot, ¿vale? De igual forma puedes exportar la malla, o en este caso me parece que malla de Autodesk trabaja en Displays. Lo puedes exportar para Grasshopper como sistema de coordenadas, no como geometría, sino como información de coordenadas, y eso le puede ayudar al robot a poder compilar la fabricación. Entonces, muchas veces lo que hacen es, en vez de exportar la geometría como tal, lo que hacen es exportar las coordenadas con las que va a trabajar el robot. Al fin y al cabo, el robot no necesita el paraboloide hiperbólico, ¿estás de acuerdo? El robot necesita las coordenadas y la dirección en donde va a estar trabajando la herramienta. Entonces, esa es la información que necesita el robot. Enrique, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de proyectos has hecho tú con este tipo de fabricación? Que nos puedas contar un poco. Yo he hecho lámparas con un amigo de aquí, que está en el taller, se llama Alberto. Yo he hecho fabricación digital y he hecho lámparas nada más. He tenido la oportunidad de hacer 5 proyectos en diseño de lámparas. Igual si quieres entrar a mi Instagram, ahí pues puedes ver los trabajos que he hecho. Y pues sí, prácticamente me gusta mucho la madera y yo trabajo mucho con la madera. Para la cuestión de este tipo de trabajos, estamos trabajando en Renovo para hacer una bóveda funicular por PVC. Pero déjame ver si puedo compartir mi pantalla, a ver si carga. Les voy a mostrar un poco de lo que hacemos, más bien. ¿Hace cuánto que programa? ¿Hace cuánto que programo? Yo creo que hace unos 3-4 años aprox. Sí, llevo mi tiempecito, la verdad, pero pues ha valido la pena, ¿sabes? O sea, es muy gratificante cuando resuelves un problema. Yo que soy un poco geek, pues sí, me gusta mucho, ¿sabes? La recomendación que les puedo dar a aquellos que están empezando como a esta cuestión de programas visuales es que pues tengan paciencia y que pues no se dejen, ahora sí que no se dejen por el estrés. Estudien y pues hay mucho material de apoyo, pero ya cuando tú tienes que resolver un problema en específico, pues ya es cuando ahí en realidad tienes que sacar la casta para poder resolverlo. Déjenme ver si puedo mostrarles. Dejen que cargue tantito, espérenme. Que pesa un poco este cluster. Entonces, si es Permítanme tantito. ¿Y cómo aprendiste tú en la universidad? Sí, fue parte de un maestro nos enseñó como la herramienta que hacía, cómo la hacía. Nos enseñó cosas muy básicas, pero pues ya fue como... ¿Saben qué? Esta herramienta hace esto. Si les gusta, métanse y les puede ser muy, muy interesante para la especialidad. Allá en FES Acatlán hay una especialidad que se llama geometría y diseño de espacio, me parece, no recuerdo bien el nombre. Y bueno, va muy, muy, muy desarrollado en estos temas. En la UNAM tenemos el Laboratorio de Estructuras de Cubiertas Ligeras y pues previo tienes que saber mucho geometría.
Entonces, es como el enlace que encontramos y es como desarrollamos, ¿vale? Este conocimiento. Ahora, pues, Grasshopper no simplemente es como cubiertas ligeras o diseño de geometría compleja, sino que pues puede ser como Ladybug, que está muy, muy padre en la cuestión de optimización energética, que, pues bueno, ahora sí, cada específico es aplicable a Grasshopper. No tenemos un amigo que está metiéndose mucho en la cuestión de optimización energética y pues él diseña muy, no tan orgánico, pero aún así tiene su complejidad dentro de Grasshopper. Está, déjenme ver si puedo compartir la pantalla. Creo que ya va a llegar Rodrigo. Que cargue tantito. Okay. El cluster pasa un poquito, entonces como estoy igual en Chrome, listo, voy a apagar el mesh. No sé si pueden ver ahí la pantalla. Okay, pues esta es una forma de fabricación digital. No estamos, o sea, pasa muchas veces de que diseñamos solamente el panel, pero no le damos como el flujo de trabajo en cuestión de información como las conexiones, el despiece. Entonces, pues este algoritmo está hecho para fabricación digital específicamente. Déjenme dar bake. Como tarda un poquito. Este es un cluster y pues tiene mucha información adentro. Entonces, la idea es que nosotros tenemos una superficie base, le aplicamos ciertas transformaciones, hacemos un cálculo en relación al centroide de cada una de las mesh, que creamos un hexágono, y después de eso, el hexágono no es una superficie labiada, sino que es una superficie plana, o sea, es tangente a la superficie, y por tanto, pues es plana. Y es algo que nos deben importar mucho, ¿no? ¿Qué tan complejo puede ser? A mí me ayuda muchísimo que sea el hexágono plano con la dirección que yo necesito, a diferencia que si fuera un... Ahorita está cocinando el componente. Creo que alguien preguntó algo. Déjame regresar. Abraham Telles, sí, soy amigo cercano de Arturo. Hemos compartido varios trabajos y pues ahorita estamos como trabajando de la mano. Yo le comparto trabajos que yo desarrollo y él me comparte. Trabajos igual. Que es ¿cómo se llama? Es de Cornero, me parece, pero sí, sigo trabajando con él. Ya estoy de regreso. Ah, ok. Sí, estaba aquí platicando un rato con los alumnos, pero me parece que no. Estaba mostrando un trabajo de fabricación digital que estábamos haciendo, pero si quieres que... No, a ver, enséñame, yo quiero ver también. Que se tarda un poquito. Si quieres, mañana se los presento para que ya para que les explique un poco cómo es cómo funciona. Si quieres, termina. No, pues ya acabé, en realidad, yo. Déjenme nada más guardo okay. Yo la acabé. Qué anticlimático, ¿no? Así como, no. qué frío, Roy. Sí, no, pues yo ya, o sea, si quieren podemos. ¿Estoy presentando? No.
No, presenté yo, pero ya te la dejé. Ah. Pues nada, yo realmente ya, o sea, en un workflow normal donde hay varios cortes, pues haces esto, vas poniendo tus puntos de seguridad y todo eso, tus offsets, y lo vas haciendo. Otra cosa que también, o sea, y ya los vas juntando en un solo archivo. Como les decía, ¿no? Pues ahí está. Y esos cortes, también puedes hacer, por ejemplo, si no quieres que salga aquí en vertical, lo que puedes hacer es copiar esa misma curva. Y si quieres liberar la pieza, lo que puedes hacer es, en estos cortes, en vez de tener una sola, agarras una, dos. Sí, ahí debe de estar. Pero no sé por qué se está regresando. A ver, espérenme. Sí, y aquí lo que voy a hacer es voy a agarrar múltiples y agarras una, dos, enter. Déjenme ver. Ah, claro. Más bien. Ah, es que los está moviendo. Más bien aquí yo borraría esto. Y ahí, perfecto. Ándale. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es, hago mi corte del hyper, subo al safe plane, hago un corte recto para abajo, salgo de la pieza, subo al safe plane, voy al otro corte recto, lo hago, salgo de la pieza y salgo. Entonces normalmente también se hace mucho eso, ¿no? Como librar la pieza para que cuando ya termine el corte, pues quede bien bien. ¿No? Y pues nada, pues eso. Para mañana, pues realmente lo que hay que ver, ¿no? Pero para mañana la idea es, yo ayer les estaba mostrando, bueno, está en la página. En la página del workshop ya están, por ejemplo, los videos de lunes y de ayer en la cuenta de Quique. Pero también el Vimeo de Robots in Architecture. Lo que no les pude mostrar ayer por la lentitud de mi lab era este... Aquí está. Este de aquí es muy bueno. Porque es una... Lo que están haciendo... Esto está bien padre, porque lo que están haciendo están... manualmente una especie de termoformado super low tech, pero lo que están haciendo es que están calentando un plástico con una pistola de calor y luego están haciendo como estos tool pads. Ahorita lo ven. Y lo que hicieron aquí fue con una cámara mapear estas bolitas de aquí. Lo que hacen es hacer motion capture
Motion capture es lo que hacen para los actores en las películas. Y entonces a partir de ese motion capture se replica el mismo movimiento en un toolpath. Entonces este a mí me gusta mucho porque es un proceso material, pero y bastante como artesanal, pero informado robóticamente. Entonces eso a mí me encanta. Es muy padre. Sí, aquí están capturando con estas bolitas el movimiento y luego ya nada más replican ese movimiento y hasta lo pueden como limpiar y así. Creo que lo padre de todo esto es que es diseño digital y diseño analógico, ¿no? O sea, están como de los dos. Es que exacto, es que uno de mis argumentos es que no existe tal distinción. No ha, o sea, realmente todo es diseño, ¿no? Y entonces lo único que cambia un poco es el medio y la herramienta, pero realmente, y el pensamiento, pero al final no es es high-low tech. A mí me gusta también mucho este concepto de high-low tech, de alta tecnología, pero... Entonces, miren, bueno, les iba a enseñar otro. Hay otros muy bonitos. Este es muy bonito. Es un marco que agarra muy fuertemente una lámina de cobre. Bueno, ya hacen su optimización topológica, su despiece. Pero lo bonito viene acá, que cada pieza la fijan en un jig y luego con un punzón nada más le hacen una textura, le doblan. Y es esta especie de repujado. ¿Y el resultado cuál es? Pues ahí es esa como esta cosa. Otro también, ¿cuál otro hay? Muy bueno. Este es muy bueno también. Este es de... Les enseñé a este cuate, ¿no? Ludovic Madegod. Este es un gripper que lo que hace es poner cosas, bueno, cortar una madera. Y otro punto importante es que hay una mezcla entre herramientas comunes y herramientas y el robot, ¿no? O sea, el... Y esto de aquí, pues, es ensamble manual, ¿no? Pero lo que es bien interesante es esta idea de la mezcla entre lo manual y lo robótico, lo manual y lo digital, etcétera, ¿no? Miren este. Es
Estas son las extrusiones que hacen para la vigueta y bovedilla de barro y eso. Esto es lo que hace Nova Ceramic, por ejemplo. Pero mientras... Este es un cortador de barro, tal cual un cortador de arcilla, como los que compras en Lumen para hacer manualidades de... Entonces, en realidad, todo proceso artesanal puede ser replicado robóticamente y es precisamente esa frontera entre lo digital y lo manual que a mí se me hace súper interesante. Y pues realmente tiene que ver un poco con cómo intervenimos un proceso existente y no tanto con el afán de hacerlo por hacerlo, sino con el afán de llevar la experimentación y la forma de hacer hacia nuevas fronteras, ¿no? Entonces, pues eso. Entonces la idea es que ustedes precisamente propongan un diseño y un proceso. El diseño, déjenme lo pongo. Oh, ¿qué está pasando? Bueno, aquí este Photoshop ya terminó, ya nada más le pones interpretar, etcétera, y ya te sales, pero bueno, Photoshop ya. Pues eso, ya se me está acabando el tiempo. Pues ya terminé, Kike. El día de mañana, déjenme nada más, quería poner como... Pero, a ver, Photoshop, quítate de aquí. Fuera de aquí. Ya. Sigue esto sin funcionar. Descartar. Ahí está. Entonces, lo que hay que hacer es... una pieza y un proceso, ¿no? El proceso puede ser de los que vimos en clase o puede ser propuesto por ustedes. La pieza realmente, o sea, está padre, pero la idea es que precisamente busquen algo que sea complicado hacer manualmente, pero no necesariamente que sea imposible. No sé si me explico, o sea, nada más es algo que se pueda hacer manualmente, pero que cómo lo podrían hacer, o sea, hacer el Hypar manualmente lo podríamos hacer, pero qué implicaría, ¿no? Entonces, nada más es eso, y traten de sí centrarlo como en un proceso material, ¿no? Al final, si usan un proceso de los que vimos en clase, está bien, no pasa nada. No necesitan tampoco inventarse algo de aquí a mañana. Pero si quieren hacer algo como inventado por ustedes, lo que pueden hacer para lo que es importante es el proceso. Si diseñan un nuevo proceso, tendrían que pensar en un diseño de herramienta, ¿no? Y vimos cómo hacer esto, vimos cómo hacer... Vimos cómo hacer herramientas y meterlas al PRC, ¿no? Tienen que hacer la geometría y su plano de orientación, ¿correcto? Sí, o sea, harían eso. Y... La idea también es
Para meter la geometría a KUKA PRC, eso lo hicimos ayer y lo volvimos a hacer hoy. Entonces, nada más es cuestión de que sustituyan lo que ustedes hacen en las definiciones de la clase. Y los entregables, para mí idealmente sería que cada persona entregue una lámina. Y un video. ¿Ok? Para la lámina yo lo que he pensado es que fuera formato cuadrado, ¿no? Uno a uno, ¿no? Para que pueda estar en Instagram. Y el video también igual, ¿no? No necesita ser muy largo. El video yo lo que haría sería presentar la pieza, la herramienta y el toolpath. Sí, o sea, entonces estaría padre que hicieran algo así muy rápido, 30 segundos, tampoco se claven, ¿no? Y yo creo que con estas tres ideas, una pieza, un proceso, una pieza y un proceso, y lo que vimos en clase, yo creo que pueden lograr algo padre. Otra cosa es que nuestro workshop no tenía mucho que ver con generación de forma, ¿no? O sea, realmente no les enseñé cómo hacer formas locas o así, ¿no? No se preocupen si no está muy loca la forma. Puede ser también un diseño convencional, nada más cómo lo informarían robóticamente. Nuestro workshop no tenía tanto que ver con eso, sino tenía que ver con cómo funciona este proceso en particular, porque precisamente el objetivo del workshop era mostrar que con el robot puedes hacer muchas cosas. No todo, obviamente, pero sí muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, espero sea claro. No sé si hay preguntas acerca de lo que estamos planeando. Ok, si no hay preguntas, entonces yo lo que diría para... ¿Perdón? Que sí, no hay preguntas. Ok. Entonces, yo lo que diría para mañana no vamos a poder, o sea, somos muchos. Entonces, no va a haber manera de que veamos, o sea, de que estemos media hora con cada uno. Porque sí, de verdad, son muchos. Entonces, lo que yo pensaría es que el día de mañana podemos... lo que estaría bueno es que en el buzón de entrada de la clase, que está aquí, ¿dónde está? Aquí en el buzón de entrega, que ahí cada persona suba una sola imagen para mañana. Puede ser una imagen compuesta de varias cosas, pero un solo JPG, por favor, no muchos, porque no vamos a tener mucho tiempo. Una sola imagen, puede ser un screen cap de Rhino, etcétera. Y la idea sería que cada quien compartiera rápidamente qué está pensando y que Kike y yo les diéramos comentarios. Pero si hay dudas específicas y así, lo que yo estaba pensando es que podemos como chance de hacer un Google Drive o sea, un archivo compartido donde podamos como concentrar todas las dudas y tratar de ver si hay patrones y concentrarnos en las más recurrentes. Y ya las más específicas yo creo que podemos verlas también como en la sesión de taller, no sé si me explico. Entonces, yo lo que diría sería mañana que cada quien tenga lista una imagen y un minuto de presentación, ¿no? Nada más es eso, estoy pensando en esto, tal. Y lo que estaba pensando también para hacer como más rápidos es que lo podíamos presentar en grupos de 5. Entonces serían 5 minutos, comentarios, 5 minutos, comentarios, 5 minutos, comentarios. Porque si no, se va a hacer eterno para todos, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí, o también, ¿no? ¿Sería de trabajo en equipo o individual? ¿Cómo lo ves tú? Opcional. A mí me da igual. No, abierto, como quieran. Pues, si es en equipo, pues... también, o sea, está padre también.
No tengo, no sé decir que este, pues no sé, no tengo preferencia en eso. Lo podemos dejar individual y está bien. Ok, pues sí, yo creo que... Individual o en equipo, no, me da igual. Individual o en equipo, me da igual. Si quieren juntarse a algunos que se conozcan o quieren hacer equipos, está bien. Si hay alguien que... Es que, ¿cómo podemos hacer un canal de comunicación? Si hay alguien que quiera, que no tenga idea y que no logró que no logró echar a andar nada de lo que vimos, pues estaría mejor que se juntara con un equipo y que ahí pudieran ayudarse entre ellos. Entonces, si sucede eso, pues estaría bueno que mandaran un correo. Tenemos un correo masivo, ¿no? ¿Quique? Sí, tenemos un correo masivo. ¿Estaría bien que nos comunicáramos por ahí? Sí, ayer estuve resolviendo algunas preguntas, solamente que una compañera ya lo mandó un poco tarde, ya no pude responderle, pero sí he estado respondiendo igual por correo. Igual ahorita ya me mandaron varias propuestas, así como de lo que empiezan a hacer varios compañeros, dos compañeros específicamente, y yo creo que te lo mando igual. Pero sí, yo creo que pueden mandarlo ahí al correo masivo y sin problema lo checamos. Súper. ¿Dónde se guarda esto? Ok, voy a guardar este texto en la página para que lo tengan ahí y puedan consultarlo, ¿no? Sale pues, bueno. Pues eso es todo por mi parte. Pues vámonos. Gracias, Roy. Cuídate. Sale. Ah, oigan, una cosa, Quique, se me olvidó decirte una cosa. ¿Qué pasó? El viernes, para la entrega, estaba pensando en hacer un Facebook Live. Ah, ok, va. Estoy viendo porque probablemente para ese día nuestra llamada sea en Zoom. Ok, entonces, ¿la generas? No, yo la generaría, yo te aviso. Estoy gestionando eso para ponerlo en el Facebook Live de la Anáhuac. Va, súper bien. Órale, va. Sí, entonces, va. Nada, para que sepan eso. Y invité a algunos amigos al viernes también. Sí. Órale. Súper. Órale. Cuídate. Bye.